tardes, bienvenidos a Área 21, bienvenidos a la emoción del fútbol americano en directo, bienvenidos al Complejo Deportivo de las Mestas de Gijón, partido de la novena jornada de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano, encuentro entre los Gijón Mariners y los Camineros de Coslada, el equipo gijonés con una victoria y cuatro derrotas en su balance, busca la segunda victoria de la temporada y está saltando precisamente al verde de las Mestas, con esa camiseta negra, pantalón verde, la equipación habitual. Por su parte, Camineros de Coslada, camiseta blanca, pantalón azul y con un balance de dos victorias, cuatro derrotas. Dos equipos que luchan en la conferencia oeste, en el grupo oeste. Una jornada que se completa con el encuentro entre Alcobendas Cavaliers y las Rozas Black Demons, mientras que los Osos Rivas descansarán esta jornada. Tenemos ya aquí a nuestro lado, en la posición de comentarista, a nuestro compañero Álvaro Muñiz Ostolaza. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fran? Aquí estamos, un poco, bueno, de vuelta, vamos a decir, por estos lares, a disfrutar de un partido más de los Gijón Mariners y a ver si conseguimos otra ansiada victoria. Bueno, además vienes de hacer casi doblete porque vienes de ver en la Universidad Laboral el partido de Flag con victoria, ¿no?, de los Mariners. Pues sí, llegamos, bueno, y a pesar de que llegamos un pelín tarde, estuvimos viendo ahí el partido disfrutando de los chavales, de los cadetes, contra Bisons y bueno, una victoria justa, fue, si no me equivoco, fue 28-14, una cosa así, nos decía Casta, y bueno, y a esperar que se cierre el día con otra victoria también del equipo senior. Pues bueno, un partido, ya están ahí los capitanes de ambos equipos con los referees, mientras nuestro compañero Tony Vergés hace las labores de speaker, siempre tan fundamental aquí en las Mestas, dando ambiente de momento. Floja entrada, a ver si la más gente se va animando. Siempre, según avanza el partido, va llegando más gente que come tarde y, bueno, llega un poquitín con la sobremesa a medias de hacer, ¿eh? Sí, bueno, un partido a esta hora, a las 4, a esta hora que nos pilla a todos un poco así, digamos. Pero bueno, a disfrutar, aunque no acompaña ahora el día, parece que no acompaña mucho. Y también nombrar un poco, bueno, al tercer mejor comentarista de fútbol americano de España, ¿no? A Tony Vergés, después de nosotros dos, mandarle un saludo aquí al tercer mejor comentarista de España. Bueno, yo creo que ahí nos gana, Tony, ¿eh? No sé. Habría que sacar ahí la clasificación. Quiero pedir perdón a Tony, era el primero, era una broma, ¿eh? Oye, decías que, bueno, que el clima hoy no acompaña mucho, entonces estuvo ahí cayendo cuatro gotas de lluvia, pero bueno, parece que va a aguantar la tarde, aunque daban previsiones de algo de lluvia, pero creo que, bueno, que por mucho que llueva no creo que sea demasiado, y eso sí, hace calor, ¿eh? Hace calor, y es lo que te decía, que me indica un poco que quizás siga lloviendo, pero me preocupa también por el tema del juego de pase. Es un partido que creo yo que podíamos aprovechar mucho, depende de, tenemos un buen pasador y tenemos buenos receptores, entonces yo creo que era un buen día para hacer jugadas de pase y se nos puede complicar con estas cuatro gotas que hacen que esté muy, muy resbaloso el balón. Por otro lado, Álvaro, en el partido de primera vuelta ganaron los Camioneros 21-14, un equipo además, bueno, recién ascendido a la Serie A y que está haciendo una muy buena temporada. ¿Qué nos puedes decir del equipo de Coslada? Bueno, Camioneros, un equipo, un clásico de España, para el que no sepa de este deporte, es un equipo que yo empecé en 2011, ya era un equipo mítico, un equipo con solera, vamos a decir, que pasó mejores y peores épocas, como casi todos, vamos a decir, pero siempre solieron ser más duras para ellos y a pesar de todo siempre sacaron todo adelante y hoy en día se nota con el coach, con su nuevo coach y con Marcos Martínez, nuestro Scooby, que también es uno de los coaches, se nota una clara diferencia y una mejoría muy clara en este equipo. Marcos Martínez, que vuelve a Gijón, donde estuvo muchos años, muchas temporadas. Por otra parte, el equipo de Camioneros, que tiene hasta 8 jugadores extranjeros en su plantilla de hoy, 3 jugadores estadounidenses, un mexicano, un brasileño, un británico, un finlandés y un eslovaco. Bueno, una presencia importante de legión extranjera en el cuadro de Camioneros. Sí, lo único que, bueno, luego ya obviamente para esta competición, la más importante de España, es un beneficio, pues, si se utilizan bien las armas, un beneficio claro, pero luego también a la hora de cuando queda el equipo base, digamos, que es el equipo con gente española, gente más de arraigo, ahí se notaría que les falta mucho. Ahí está la patada inicial del equipo de Mariners, a ver el retorno que puede hacer
Camioneros, intentando el jugador, creo que es el número 5. Intenta avanzar algunos metros más. Vamos a ver, ahí lo tumban por fin. Bueno, un buen retorno, ¿eh?, de Camioneros. Sí, yo, hombre, sabes que un poco barro para casa, no lo puedo evitar, Fran, pero bueno. Me gusta ver, quiero ver contundencia también en el equipo. Quiero un poco que marquen Camioneros, claramente es un equipo competitivo, pero estoy convencido que es un equipo que está a la par ahí, como para ganarles, podemos ganarles, y quiero ver un poco, ahora me asustaba un poco en este retorno, quiero ver un poco de contundencia del equipo gijonés. Era Michael Williams, uno de los estadounidenses, el hombre que hacía ese retorno. Y bueno, tienen ahora el primer down del partido, evidentemente 10 yardas por avanzar, aquí no hay misterios en la primera jugada del partido en ese sentido. Vamos a ver lo que puede hacer Camioneros y lo que puede hacer también Marines en defensa. Bueno, bien ahí la acción defensiva, ¿eh? Buena carrera, bueno, intentaban una carrera y se paró fácilmente por Marines. Incluso yo diría que perdían una yarda. Sí, efectivamente, creo que pierden una yarda. Sería segunda y 11 en la 53, 54. Segunda y 11, como bien dice nuestro compañero Álvaro Muñiz. Vamos a ver qué jugada plantea ahora la estrategia de Camioneros. No, segunda y 10 al final, no, según comenta Tony. No hubo pérdida, pero bueno, vamos a ver, de nuevo buscando la carrera, vamos a ver, y qué bien placado. Muy bien placado por Rubén, si no me equivoco. Sí, efectivamente, Rubén, que un jugador que está haciendo, Rubén Quintana, cántabro, está haciendo una buena temporada como receptor y últimamente también en tareas defensivas. Ya vimos el otro día un par de placajes muy buenos, de verdad, de fuerza por su parte y sin duda muy bien parado en esta jugada. Rubén Quintana, que incluso el otro día también creo que anotó un touchdown, ¿no?, en el último partido, sí, penúltimo. Ya había anotado ya también, un chaval que cumple. Obviamente es joven, le falta como a todos, ¿no? Les falta por mejorar, pero bueno, sin duda está haciendo una gran temporada. Entonces, como yo, que también soy joven, me falta por mejorar todavía con mis... Bueno, no voy a decir la edad, que igual alguno se asusta. No, bueno, no pasa nada, tienes 32 años, como está bien. Mira, casi en cada pata. Sí, literal, lo conseguimos parar y conseguimos ese cuarto down, no consiguen avanzar. Prácticamente diría 3 yardas avanzaron en todo este drive y sería cuarta oportunidad y van a elegir el chute de despeje Camioneros de Coslada. Así es, elegirán ese chute de despeje, como me dice Álvaro. De momento muy firme en la defensa Mariners. Mira, le dio. Cuidado que hay un jugador de Camioneros. Parece que le tenía un golpe en el cuerpo, si no me equivoco. Y lo acabo, justo lo pude ver cómo se caía al suelo de manera un poco rara, pero sí, parece como un golpe al cuerpo. Puede que lo haya notado ahora o haya salido sin mucho aire. Creo que es el número 87, ¿no? Víctor Benito. Parece que es el 87. Sí, porque se ha desplomado ahí. Vamos a ver si pueden atenderle y que no sea... No, está bien claramente, porque si no habría más... Debe ser el aire, puede ser, ¿eh? Se agarra, parecía... De verdad que fue justo de casualidad, pero parecía como que se agarra la barriga. Sí, ahí lo vemos, está... Parece, no quiero tampoco aquí decir esto y que luego sea algo de tema rodillas o algo así. Sí, pero parece que luego... Sí, es el aire, está embajado. Se levantaría por, como en este deporte, como sabemos, no hay muchas quejas. En realidad, cuando un chaval se queda así es porque de verdad ya no aguanta más. Y sí, ahí podemos ver como que le van es del aire. Es raro que se queden. Espera, perdón, bueno, estamos. Sí, era el 87, como decías tú. Sí, Víctor Benito, que el bueno. El hombro, parece. Sí, es el hombro. Parece. Sí, zona de clavícula, se sujeta así el brazo para abajo. Lo raro es que si te duele el hombro te hayas tirado al suelo de la que... Bueno, no sé exactamente lo que le puede haber pasado ahí a Víctor, pero sí que era evidentemente de una jugada dolorosa y posiblemente le impida al menos seguir jugando durante un tiempo. Veremos si puede regresar durante el juego. Y bueno, ahí está la patada de despeje, no fue bueno ese pase, vamos a ver. Y ahí está Saguane, ¿no? Es Cani que corre por la izquierda del campo y se sale en la 33.
Tenemos aquí a nuestros quarterback, Marcos Martínez. Quiero mandarle que esto quede para siempre aquí. Le quiero mandar un beso. Está aquí traicionándonos con la camiseta y la sudadera de camioneros. Pero bueno, lo queremos mucho y se lo perdonamos. Bueno, vamos a ver ahora segundo down para Gijón Mariners. El pase de Sergio Cebado. Vamos a ver si se va ahí bien de la defensa en principio. Bueno, unas cuantas yardas ha avanzado. Sí, era Irving, si no me equivoco, una buena... era Rudy, perdón. Una buena carrera de Rudy, si no me equivoco, mueve las cadenas, así que son 10 yardas. Y nos ponemos en la 45. Vamos a ver esta jugada con Sergio Cebado. Sale el snap, un poco bajo el snap, opta por la carrera el quarterback, consigue librar el primer tackle, busca más la banda, sigue corriendo, se va hasta la 30, de la 30 a la 30, a la 20, y se sale por la banda en la 25, vamos a decir. Jugadón ahí de Sergio Cebado, la carrera, avanzó muchísimas yardas y ahora tiene ya un primer down, prácticamente en la yarda 20, ¿no?, de la defensa de Camino Escosado, aunque bueno, parece que va a haber una consulta arbitral, ¿eh? Creo que no, están parando porque hay un jugador, creo que... sí está como tirado justo ahí en la línea de banda. Vamos a ver, perdonad, porque estaba fijándome la jugada, ahora estamos en la 25 y unas inches más, unas pulgadas más. Y conseguir esas 5 yardas más y entrar en rezo y ver cómo, a ver si consigue finalizar Mariners, a ver si conseguimos materializar ya. Sergio Cebado, Álvaro, que es un quarterback que le gusta mucho correr, le gusta también intentar esas carreras, como en esta ocasión, y vamos a ver por lo que opta ahora el equipo de Mariners. Siempre tiene evidentemente ahí las flechas estadounidenses, que son Cani Riley y Rudy Juárez, preparados para entrar en acción. Vamos a ver por lo que optará Sergio Cebado, el jugador de origen mexicano, de origen azteca, que ahí daba una palmada. Vamos a ver, busca ese pase, buen pase, buena jugada, vamos a ver. Touchdown. Se quedaba a una yarda. Rudy, un snap muy bueno y un pase súper rápido porque había un blitz, o sea, lo estaban raseando, perdón. Estaban raseando al quarterback y Sergio, que consigue sacar muy buen pase a Rudy haciendo un slant, y se quedan en la yarda 1. Ahí la jugada de Rudy Juárez, ese pase sensacional de Sergio Cebado. Vamos a ver, busca ahora a Kaini, pero placado, bien frenado ahí por la defensa de camioneros, aunque se pierden 2 yardas, como bien dice ahí Tony Vergés. Así que están a cinco yardas ahora del touchdown. Ahora optaríamos, yo creo, más por un pase, no como la... Bueno, ahora se va a optar por un pase claramente, pero hay que buscar anotar en este drive, es súper importante. Este segundo down para Mariners. Vamos a ver Sergio, que puede intentar la jugada, y Sergio, que hace el touchdown. Sergio, que anota el primer touchdown, primera anotación para Gijón Mariners, que se pone por delante en el marcador. Es lo que decías, bueno, había muchas opciones ya en ese escenario. En ese escenario había muchas opciones para Sergio Cebado. Podía buscar el pase, podía buscar la carrera. Y vamos a ver ahora ese punto extra. Si, bueno, está en una situación privilegiada Raúl García Caldero. La patada y pone el 7-0 en el marcador, Álvaro. Muy bien, bueno, un muy buen drive de Mariners, la verdad. También quería aclarar un poco en antena, decir, obviamente yo soy el jugador de Mariners, estoy opinando un poco también centrándonos en Mariners, pero para mi gusto, muy buen drive de Mariners, muy dominante, avanzando mucho en cada jugada que hacían, una buena ganancia de yardas y se materializó, como decíamos, en este touchdown tan rápido. Bueno, ha sido un muy buen inicio de partido, Álvaro, para Mariners. Ya en defensa se mantuvieron muy firmes en el primer ataque de camioneros,
y en la primera acción para anotar se aprovecha y se pone ya por delante el equipo de Honorio Arias con ese 7-0 en el marcador. Vamos a ver qué tal la patada en esa renovación de partido para Mariners. No nos olvidemos también que Mariners es un equipo que el año pasado hizo un 4-4, pudiendo haber incluso ganado algún partido más, y es un equipo que vale mucho. Tiene jugadores que de verdad que tienen un focus muy grande en el equipo, se están dejando la vida por esto, por este proyecto, y a pesar de que ahora tenemos el apoyo de un nuevo coach también que trae jugadas diferentes, esos chavales están también acostumbrando a este modus operandi, digamos. Estamos con ese 1-4 en el balance, pero bueno, todavía quedan tres partidos. A Mariners le va a quedar visitar a los Black Demons para terminar con Alcobendas Cavaliers aquí la temporada en las Mestas. Ojo ahora a Williams que lo intenta, a ver si lo pueden parar. Sigue Williams avanzando, va a conseguir ahí bastantes yardas. Era Michael Williams, muy buena acción como se fue escapando de las defensores de Mariners, Álvaro. Muy buena carrera por la izquierda, en el retorno, y muy difícil. Bueno, decíamos que la patada era un poco complicada, era buena, y me llama la atención lo bien que la cogió y lo bien que resolvió esas, pues digamos, fueron unas 25 yardas de carrera. Pues, no, miento, unas 20 yardas de carrera. Bueno, primer down para Camioneros de Coslada, con ese marcador 7-0. A favor de los Mariners, tras el touchdown de Sergio Cebado. Vamos a ver, ahí busca de nuevo la carrera. Vamos a ver si puede aguantar el jugador de Camioneros, que se va al suelo. Era el número 28. En concreto, es que no los tengo por orden hoy. Aquí Juan José Troyano. Muy buena carrera. Es que no tengo los números de Camioneros, no los tengo por orden. Entonces tengo aquí como un sudoku. Claro, es que también queríamos eso, aclarar un poco que Fran es novato en este tema de las retransmisiones. Y bueno, en el fútbol americano. Se le notan estos detalles, ¿no? No, pero no tiene solera. Sin embargo, los de Marines sí los tengo ordenadinos, ¿eh? Claro, eso claramente favoritismo, Fran. Pero bueno, tiene su intríngulis también, iré luego encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí no es bueno, pase incompleto de Héctor Hernández, del quarterback de Camioneros. En ese segundo down, va a tener tercer down ahora el equipo madrileño, el equipo blanquiazul, se podría decir. Es también importante para nosotros, Mariners, parar este drive de ellos, pero también yo creo que mentalmente es bueno para Camioneros ir completando ahora jugadas y avanzar. Espera, hay un pañuelo. Ir completando jugadas y avanzar yardas para su propia confianza. Porque es un equipo también que como coja esa confianza, da miedo. Tiene buen planteamiento de partido y da miedo. Además, no cabe olvidar, Álvaro, que estamos todavía en el primer cuarto. Queda muchísimo partido. Vamos a ver ese pañuelo, lo que indican. La verdad que es muy... Ah, mira. Penalización para Camioneros. Pero yo creo que es de la banda la conducta antideportiva, no estoy seguro. Porque lo tiraba justamente el árbitro de la banda y lo tiraba hacia arriba, queda pegado a la banda, es raro. ¿Y eso por qué puede ser una conducta antideportiva de la banda? Simplemente, ya te digo, está el árbitro, están a punto de sacar la jugada y el árbitro escucha algo de la banda que no le guste. Entiendo, porque los jugadores de campo no van a decir nada en ese momento. Cualquier frase, cualquier cosa que haya podido entender el árbitro como tal es penalizable. Estamos en el tercer down, ya ha perdido bastantes yardas con esta penalización Camioneros, con lo cual 15 yardas, ¿no? Segunda y 20. Tercera. Tercera y 20 para Camioneros. Ahí está Héctor Hernández. Bien. Héctor Hernández, que Rubén. Se le echa encima a Rubén Quintana. Rubén otra vez, lo que decíamos antes, Rubén. Antes quería decir, en la otra jugada, hace dos jugadas, podíamos ver como casi placa al corredor, y el corredor, cuando se iba por el otro lado, llegó otra vez Rubén, a pesar de haberse caído al suelo. Noto a Rubén en dulce, de verdad, es un jugador que tiene mucho para dar y siento que cada día está más a gusto y está dando lo que él es. Bueno, pues tiene que
Ahí hay un tiempo muerto, ¿no? Parece. Sí, pedían, entiendo que lo pedía. Encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí no es bueno, pase incompleto de Héctor Hernández del cuarto a Camioneros. Ahí está Héctor Hernández. Bien. Héctor Hernández que Rubén. Se le echa encima a Rubén Quintana. Y luego encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí no es bueno, pase incompleto de Héctor Hernández del cuarto a Camioneros. Ahí está Héctor Hernández. Bien. Héctor Hernández que Rubén. Se le echa encima a Rubén Quintana. Y luego encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí. No es bueno, pase incompleto de Héctor Hernández del cuarto a Camioneros. Ahí está Héctor Hernández. Bien. Héctor Hernández que Rubén. Se le echa encima a Rubén Quintana. Y luego encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí no es bueno, pase incompleto de Héctor Hernández del cuarto a Camioneros. Ahí está Héctor Hernández. Bien. Héctor Hernández que Rubén. Se le echa encima a Rubén Quintana. Y luego encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí no es bueno, pase incompleto de Héctor Hernández del cuarto a Camioneros. Ahí está Héctor Hernández. Bien. Héctor Hernández que Rubén. Se le echa encima a Rubén Quintana. Y luego encontrando los jugadores. A ver, el pase ahí no es. Álvaro, me acabo de acordar que en el anterior partido que dimos en Área 21, el último partido en casa, creo que fue contra las Rozas Black Demons, hubo una jugada en la que al quarterback le engancharon entre 8 y no lo tiraban, entre 8. A veces se ven cosas increíbles. Es increíble que luego ves un uno para uno y vamos a decirlo un poco bruto, pero lo revienta, ¿no? Que dices, madre mía, ¿cómo puede ser que le haya pegado tan fuerte y entre 8 no lo tiren? También hay que parar estas cosas, ¿eh? Un poco, ¿eh? Ya cuando se ve que no lo tiran, que paren. Sí, luego ya paró la jugada y tal, ahí está, cuidado, vamos a ver. Cani, por la izquierda, leyendo los bloqueos, si se sale. Uy, se complica un poco ahí la jugada, se saludan deportivamente. En la yarda 45, si no me equivoco. ¿Consigue primer down? Sí. Ahí está, mueve. Sí, ahí está, mueven las cadenas. Confirmamos. Canción, mueve mis cadenas. Las cadenas, no, mueve las cadenas. Mueve las cadenas. Eso decían. Sí, iba a decir un cantante, pero bueno. Mira, y coge el pase de screen. Era Rudy, si no me equivoco. Que parece. Mira. Ahí le da un golpe duro, avanzando prácticamente 5 yardas. Consiguen pararlo, intentaba irse por la derecha leyendo los bloqueos, pero se le complicó muy bien la defensa de Camioneros. Ese era el primer down, avance de 5 yardas, así que segundo y 5. Segundo y 5 para Gijón Mariners. No me salía, era Elvis Crespo, el de mueve las cadenas. Elvis Crespo, que no tiene nada que ver con Elvis Presley, ¿eh? No eran primos. Vamos a ver, ahí está Cani Riley. Vamos a ver si puede irse. Riley se va fuera del campo. Pero luego logra el primer down de nuevo. Esas 5 yardas que faltaban. De nuevo primer down. Y otra vez que mueve las cadenas el equipo gijonés. El equipo verde y negro. El equipo marinero, como queráis decir. Bueno, sigue muy fluido el ataque de Marines, Álvaro. Y Cani, como decimos, que aporta muchísimo, igual que Sergio y Rudy y los demás jugadores de Gijón Marines, pero claramente Cani, un jugador bastante diferencial, de lo que estuvimos, o sea, de lo que vimos por aquí por Gijón de Imports, es un chaval que tiene un, a pesar de que físicamente parece pequeño, madre mía, es una lagartija, o sea, no lo coges. Hay penalización para Mariners, hay una infracción, se pierden 5 yardas. Así que segunda y 15 para Gijón Mariners. Otra vez sin corredor, vemos ahí Mariners sin corredores en el backfield. Ahí vemos otra vez que Sergio opta por la carrera, muy bien, leyendo muy bien la carrera por el centro y se consigue ir por la derecha en la 30 y consiguen pararlo en la 31. De nuevo primer down para Marines, gran carrera de Sergio Cebado. Sí, está desarbolando Sergio, sí. Tanto con las carreras como con los pases a la defensa de Camioneros, Álvaro. Creo que están pecando de lo que yo decía al principio del partido, de que iban a abusar de jugadas de pase Marines, que nos viene bien,
y están abriendo demasiado la línea y Sergio lo está sabiendo leer y están cayendo en la trampa continuamente. Ya vemos que no es la primera ni la segunda que hacen. De nuevo, primer down para Gijón Mariners. Vamos a ver, ahora Sergio busca ese pase abriendo la derecha. Bueno, al menos unas cuantas yardas. Creo que era Rudy, ¿no? Sí, es segunda. Era Rudy. Era un amago de carrera de Cani en el motion y esperaban al desmarque de Rudy y consiguió avanzar esas 4 o 5 yardas. Sería segunda y 4. Bueno, tú sabes, Álvaro, que los dos estadounidenses de Gijón Marines son prácticamente dos superhéroes. Uno, Rudy, es Flash Juárez, se ha apodado Flash, de hecho anda con una gorra por ahí de Flash. Y luego Cani Riley con el colgante de Wakanda, cuidado. Sí, también quiero decir, this is for Cani, if you are hearing me, you are my hero, you are Spiderman, man. Es el mejor Spiderman, no sabíamos que era él, pero confirmamos que Cani es Spiderman, o sea, también es Spiderman. él sabrá por qué lo decimos. Balón para Marines, esa tercer down. Protestas aquí de Marcos Martín detrás de nuestra posición. No sé de quién me hablas. Que pedía una salida falsa de quarterback. Y ojo que ahora sí que llegamos a ese cuarto down. Y habrá... ¿Qué crees? ¿Cuarto down y 11 yardas? No puede ser. Vamos a ver. Bueno, va a haber patada de despeje, ¿no? Sí, también quiero decir en favor de Marcos y de Raúl que... Sin duda, son gente de verdad de España que saben, tienen muchísimo, muchísimo conocimiento de esto. Si ellos lo dicen así, hay veces que es mejor antes de opinar nada nosotros, seguramente lo digan por algo. Ellos ven, tienen mucho fútbol y tienen mucho ojo para estas cosas. Va a haber intento de field goal, malo a la patada, recupera ahí Camioneros, el jugador que se va al suelo, no pudo mantener la verticalidad, creo que era de nuevo Juan José Troyano. Y recupera ahora la iniciativa Camioneros de Coslada, todavía en este primer cuarto, ¿no? Primer cuarto que se está haciendo bastante largo. Sí, se estaba haciendo... Bueno, al principio Marines también parecía que empezaba un poco más arrollador. Ahora es un drive importante para Camioneros, Frank. Se está equilibrando un poquito el partido. Y atacará ahora Camioneros ese primer down. Este drive para el equipo madrileño, que va a tener que empezar, eso sí, bastante atrás, todavía en su campo. Vamos a ver ese pase corto, frenado por la defensa de Mariners. Tan solo 2 yardas de ganancia para Camioneros. Muy buen tacleo también de Mateo, un jugador que también apunta maneras en Mariners, a ver si... Llega el momento suyo de la explosión, pero muy buena parada de la carrera y muy buen tacleo. Mateo Cusimano, ¿no? Sí. Mateo Cusimano, grande. Apellido de origen italiano, supongo. Sí, de origen italiano, efectivamente. Tenemos el placer también de conocerlo no solo en el campo, sino fuera de él. Y un chaval que trabaja mucho y muy duro para jugar en Gijón Marines y para lo que le venga, que estoy seguro de que si sigue entrenando así serán muchas cosas. Los espagueti a la Cusimano, Álvaro. Madre mía, viendo este mal snap podremos hablar de esto, pero sí, los espagueti a la Cusimano. Un chaval, estamos esperando todavía que nos cocine algo Mateo. Bueno, segundo down, que queda ahí, cuidado que hay un pañuelo en el césped, con lo cual va a haber una penalización para alguno de los equipos, vamos a ver. Contra Mariners, ojo, que le dan primer down. Falta antideportiva de Gijón Mariners. No entiendo... Esta es una tendencia también de los árbitros. Como que hay partidos que los ves que de repente pitan un montón de fueras de juego, de repente pitan un montón de antideportivas. Es un poco, yo creo, a veces el... ¿Cómo se dice? El tacto del árbitro, ¿no? Con ese partido. Un poco el por dónde lo quiere. Sí, efectivamente, gracias. El criterio... Es un poco lo que le dé ese día, ¿no? Y vemos que ya pita. Es primer down y además una ganancia importante de yardas para el equipo de Camioneros. Vamos a ver.
por lo que opta ahora Héctor Hernández. Héctor Hernández que se queda, va a intentar la carrera. La zancadilla, ¿eh? Pero ha habido ahí una zancadilla, ¿no? La zancadilla del número 28 que claramente le superaban en la línea. Y cuando parecía que podía entrar a hacer el sack, claramente, si se puede ver en una repetición, deja el pie y pone la zancadilla al jugador. Obviamente, como te digo, no sé, hay cosas que se ven, cosas que no se ven, es difícil. Igual nosotros desde nuestra otra posición normal no lo hubiéramos visto, pero se vio claramente desde aquí, ¿eh? No. Siento, segundo y 10, no ha habido ninguna penalización, en este caso, para Camioneros. Por mucho que Álvaro se nos indigne con esa jugada, que se nos mosquea. Nuestro amigo Álvaro Muñiz, vamos a ver el segundo down. Busca el pase Héctor Hernández, buen pase. Pero es incompleto, se le cayó. Además, yo creo que lo había pillado ya fuera del campo. Era una pena, pero la verdad que era un pase precioso y parecía una recepción muy, muy buena y justo saliéndose por la banda, pero no sé si pensó que tenía también el defensor igual muy, muy encima o estas pequeñas gotas que hablábamos hacen que no tengas ese grip como para coger el agarre, ¿no? Efectivamente. Era una pena, ¿eh? La verdad que era una jugada muy buena y que conseguía un buen avance de yardas para ellos. Tercer down para Camioneros. Bueno, ha llegado, parece que algo más de gente, pero no demasiada. Como 3.000. Sí, 3.000, más o menos, sí. Nos pasan en la entrada en ticketing unos 3.000. 3.000, bueno, 2.999. Ahí está Héctor Hernández, vaya carrera. Gran carrera del quarterback, que además fue al golpe. Madre mía, menuda. La verdad que hay un jugador tirado en el suelo que no es de esa jugada, se hace daño justo antes, pero gran carrera por fuera, por la derecha, y antes de salirse evitando un tacleo, la verdad que un gran golpe que le da al jugador de Marines, que vemos que fue totalmente limpio por estar los dos de pie. El chico que está tirado, no creo equivocarme, el chico que está en el suelo es justo de antes del golpe. Vamos a ver quién es, ahí hay un pañuelo de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver si se recupera el jugador de Mariners. Está siendo atendido. Y si vemos quién es, de quién se trata, porque está más tapado por los jugadores del banquillo de Camioneros. De momento es 7-0 en el marcador. Tan solo el touchdown de Sergio Cebado. Y es Eric Barcia. Era Eric Barcia, el jugador afectado por ese golpe, sí. Álvaro. Te digo, yo creo que no es el jugador que recibió el golpe en la cabeza, que realmente fue bastante duro. Y bueno, ahí también ves que el que iba a dar el golpe, el del último choque, digamos, también van los dos con la tensión esa y es normal que aguanten el golpe. Hay mucha adrenalina en estos momentos en el campo. El último partido también que dimos en Área 21, Álvaro, hubo un golpe también similar, incluso sonó mucho peor y pensábamos que había habido pues daños colaterales, pero no pasó nada porque eso que dices tú, van con la tensión preparados para el golpe y a lo mejor incluso es más sencillo que no que bueno, que recibir el daño en otro tipo de jugada, ¿no? Sí, también, a ver, bueno, también luego entra en que estos son unos animales, la mayoría, ¿me entiendes, no? Que ves un Alejandro Herrero, Javier Castañón, un Rudy, bueno, cualquiera de estos que le meten, se meten un cascazo y los chavales pues se levantan y siguen para adelante, cosa que tú y yo, seguramente, mira, la ambulancia que está ahí se nos quedaría pequeña para ti, para mí. Bueno, tú estás mejor todavía de forma, ¿eh? Que además hace poco que estabas jugando por ahí. Sí, bueno, estaba engañando, Frank, estaba engañando como toda la vida. Sí, pero sí, estoy recuperándome todavía, bueno, no, volviendo un poco a hacer ese deporte después de la rotura del tendón de Aquiles y disfrutando un poco, ¿no? De volver a los campos. Vamos a ver el tercer down, Álvaro, para Camioneros de Coslada, que así todo está costando en este drive bastante. Vamos a ver ese pase, el avance por la derecha y, bueno, bastantes yardas para el número, era creo que el 83, Iván García, buena jugada. 4 y 10, bueno, ahora una disyuntiva. ¿Qué hará Camioneros? ¿Entregar la cuchara, como digo yo, o buscar ese avance de 10 yardas? Van, si no me equivoco yo, bueno,
Entiendo que están a mitad de campo, van a chutar. Sería, sería muy, muy arriesgado hasta la altura del partido. Efectivamente, ponte si quizás fueran un 14-0, un 10-0 ellos ganando, pero ahora mismo con 0-7 en el marcador, quedarte un poco a merced de lo que haga Marines en la 45-50. Sí, ya en el último cuarto que tienes que arriesgar o tal. Eso es, mira, ahora por ejemplo vemos la patada, es bastante corta, complicada, ni siquiera Canela creo que la quiere coger. Si la coge, consigue escapar. Sigue corriendo por la banda, consigue dos cortes, se va por el centro, consigue romperlo. Uy, se iba francamente bien, pero consiguen pararlo en la 50 aproximadamente. Una gran carrera, rompiendo. Retorno sensacional de Cani Riley. Tú que te pones nervioso con estas cosas, madre mía, creo que estás disfrutando hoy, Es uno de los mejores partidos que vimos juntos, yo creo, aquí, cuidado, vivimos. Vivimos un día importante tú y yo aquí juntos, sí, Y además haciendo la retransmisión. Muy importante, de verdad, y no se me va a olvidar nunca, pero creo que es de los vistosos, de los más vistosos que pudimos ver aquí en las Mestas hace tiempo. Está jugando Marines un gran partido. Cani Rally, además de figura, relumbrón, porque está destacando en el partido. Vamos a ver ahora de nuevo Sergio Cebado buscando la carrera. Hizo la maga y de pase. Ese segundo down. Avanzó 4 yardas, así que pues estaríamos en 2nd y 6 para este segundo down. 2nd y 6, ahí está. 2nd y 5, al final fueron 5 yardas de avance. Otro más y saca. De nuevo Sergio Cebado buscando el pase, vaya pase. ¡Ahí está el touchdown! ¡Touchdown para Mariners! ¡Touchdown para Mariners! El segundo touchdown de Gijón Mariners. El 13-0 en el marcador. Alex Herrero, el autor del touchdown, tras el pase, la bomba que mandó Sergio Cebado teledirigida. Sensacional ese pase de Sergio Cebado, culminado por Alex Herrero. Álvaro, que nos emociona. Un hermano, es que es, bueno, para los que lo sepan. Obviamente es como un hermano también para mí, igual que Casta, que Nacho, que muchos otros de este equipo, pero muy especial para Alex, que vino en una lesión que anímicamente yo sé que lo dejó tocado y demostró, vamos, querer esto más que nadie y premios. Estos son pequeños premios que nos van dando y espero que a Alex sigan viniendo muchos. La verdad que me alegro muchísimo por Alex y una gran jugada. Ya dejando así un poco de halagar todo, pero gran jugada de Mariners, ¿eh? Ya te digo, los pases en Mariners hoy marcan la diferencia. Ese es segundo touchdown del partido para Mariners, 14-0, hubo extra point. Y de momento pone tierra de por medio Gijón Mariners. Cuando justo cuando ahí se termina el primer cuarto, con ese 14-0, va a comenzar el segundo periodo con la patada. La patada de Mariners para que ataque Camioneros Coslada, un cuarto muy largo. Se ha extendido mucho, pero la verdad muy entretenido. Nos están dejando sobre todo un gran espectáculo los Mariners hoy, Álvaro. Está siendo un partido bonito, ya te digo, de verdad que, Frank, es un día, parecía que hoy es el día, era el día para ganar hoy. Anímicamente nos viene increíble. Mala patada ahora. Bueno, te queda mucho partido, no hay que vender la piel de los antes de cazarlo, Álvaro. No, ahí está la patada, buena patada como decías, pero te quedan 3 cuartos por delante, es que tengo que frenarte de vez en cuando. Anulo mufa, Frank, me refería a que sería bueno ganar hoy. Vale. ¿Sabes? Me refería a que sería bueno ganar hoy, no que vamos a ganar, ¿eh? Pero vaya, que quiero anular mufa, que hoy perdemos. Además, seguro que nos ve alguien desde Coslada y luego la gente, ya sabes que, oye, hay que ser neutral, sí, lo más posible. Sí, hay un equipo, no, bueno, esto ya lo quería, antes lo expliqué, yo soy jugador y llevo Mariners en el corazón, pero me gusta el fútbol. Y sí, hay un equipo que tenemos bastante unión también, es Camioneros. Tenemos, Marcos está en la banda, nuestro Scooby, que ya te digo, debutó conmigo y estuvo en Mariners por, pues digamos, como unos 10 años, y Raúl, el coach, que también estuvo aquí de coach con nosotros. Yo tuve la oportunidad de ver el partido contra,
contra Cavaliers con ellos dos en la banda. Y un equipo al que yo también le tengo mucho cariño y me gusta mucho lo que están haciendo. Y el cambio que le están dando gente nueva, gente de fútbol como Marcos, como Raúl, que ponen toda su vida en estos proyectos, hacen que los equipos lleguen a donde están. Y Camioneros es un ejemplo de ello. Comendas Cavaliers, que será el último equipo que visite las Mestas. Y fue donde logró Marines su primera victoria de este año. Y gracias a Dios estaba yo ahí presente viéndolo, Frank, porque nos coincidió que bajamos a Madrid, vimos ahí el partido, disfrutamos de la victoria, de la tan ansiada victoria. Bueno, primer down para Camioneros, vamos a ver, de nuevo intentando por el centro, además hay un zambo. Vamos a ver que está a punto ahí de... Está resbaladito. Se le resbaló el balón al jugador de... El jugador de Camioneros y esa acción ahí de nuevo de Mateo Cusimano. Ya tenemos segunda y 18. Ha perdido 8 yardas en esta jugada el conjunto de Coslada. 8 yardas. No parecía. En esta perspectiva, hoy estamos un pelín ladeados, entonces. Estamos escorados, pero como algún fin de semana también por ahí. Hay un buen snap, a ver, ahí vemos el pase, consigue hacer el pase por delante de la línea, se va por la izquierda el número 28 y buen contacto ahí. Muy buena carrera por la izquierda del número 28. De Troyano, está haciendo, bueno, como los virus, un auténtico Troyano, lo que nos acaba de hacer en la defensa. Estaba penetraron muy bien ahí, pecó un poco quizás la línea de entrar muy rápido y lo leyó muy bien el Cubi, hizo un pase por encima de la línea y se consiguió ir por la banda. Muy buena carrera. Se queda a 3 yardas, estaba en una mala posición y se quedan a 4 yardas del primer down. Es uno de los destacados, Juan José Troyano, el jugador de Camioneros Coslada, uno de los destacados de su equipo, decíamos. Y gran jugada la que relataba aquí Álvaro ahora, de Troyano. Tiene primer down, Camioneros. Fuera de juego. Hay un fuera de juego, hay de Marines, con lo cual vamos a ver que hay una consulta arbitral. Pero esto va a significar seguro alguna penalización, ¿eh? Hay dos pañuelos ahí. Sí, serán unas 5 yardas. Estoy pensando también en... Sí, ese momento... Primer down. Claro, era lo que les faltaba. Les faltaban 4 yardas. Son 5 yardas. Uh-huh. Entonces están en primer down. Primer down automático para ellos. Una pena... No haber intentado, o sea, tener la oportunidad real de intentar pararles ese... Volver a hacer un cuarto down para ellos ahora mismo sería duro, ¿eh? Para Coslada, ¿eh? Bueno, primer down para Camioneros. El amago, ahí está Héctor buscando la carrera. ¡Qué bien se va! Y hace una gran jugada individual Héctor Hernández. El placaje que llegó ahí de César Saguane, que este año lo tenemos en funciones más defensivas a César, ¿eh? Sí, cumpliendo, le gusta mucho, es un chaval que le gusta esa posición, opta por especializarse en ello y muy bien. También quería decir, una carrera auténticamente ahora mismo el número uno de poder, corriendo de verdad fuerte y llegando a ese choque muy, muy contundente, muy, muy buena carrera ahora. Tengo que confesarte, Álvaro, que uno de mis jugadores favoritos de los Marines es César Saguane, así que lo digo públicamente. Bueno, supongo que es porque el otro día vino aquí contigo y quieres quedar bien, pero bueno, que lo que te digo, para mí sí es de verdad, César Saguán es uno de los mejores. Un auténtico crack, ¿eh? Sí. No me toques a César, que me enfado, ¿eh? Claro, y me voy con el micro. Claro, efectivamente, por lo que te decía, es favoritismos como antes, pero... En realidad es que me invitó el otro día a cenar, entonces por eso lo digo. Claro, es un crack, la verdad que César en Dragons también fue... Tuvo los minutos que tuvo, pero los que tuvo los utilizó bien, hizo placajes. Otro chaval de los que, gracias a gente como el Gijón Marines, puede llegar a cosas grandes. Hasta el segundo down. La carrera, muy buena carrera, el número 28 trae Troyano. De nuevo Troyano, que está haciendo un partidazo, muchos yardas avanzadas. Sí, otro primer down muy importante para ellos, un primer down muy importante. La verdad, consigue mover cadenas otra vez Troyano. Se le ve también que corre... Corre así como un poco alto, pero corre muy, 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 muy bien. Buscando la banda todo el rato. No corren tanto por el centro, pero lo están haciendo muy bien en este drive. Camioneros, que vemos que tiene el corredor al lado del Cubi. Veremos
qué tipo de jugada buscan. Sale el snap, es carrera por el centro y le cuesta, pero Rubén, sí, Rubén Quintana otra vez en funciones de defensa que lo consigue parar. Gran partido, ¿eh? Rubén Quintana está magnífico hoy en defensa. Sí que avanzó así todo unas cuantas yardas. Ahí tiene, vamos a ver. Segunda y seis, avanzó 4 yardas. Pero de nuevo Rubén Quintana, que está siendo un valladar en la defensa de Marines. Sí, lo está haciendo. De verdad que Rubén, ya te digo, un chaval que hay que explotar ese potencial que tiene. Y bueno, ya lo está explotando actualmente, pero que se nota, jugadores que marcan la diferencia como él. Ahí vemos la carrera otra vez por el centro, intentan y lo para muy bien la defensa de Marines. Que vamos, tenía, madre mía, llegaba ahí algo pasado de vueltas. Vino hasta el séptimo de caballería ahí, ¿eh? Sí, ahí, hoy sí cayeron, siendo 8, hoy sí caía, pero ahí vemos la... Rudy perdió el casco. Sí, pues se entiende que entonces es, tiene que salirse del... No, ¿era Mateo o era Mateo? Ah, era Mateo. Sí, era Mateo. Rudy en estas funciones no sale. Era Mateo, que tiene que salir una jugada fuera por haber perdido el casco. Por cierto, gran pelo de Mateo, ¿eh? Igual que el de pelazo, Rudy. Pelazo. Sí, pelazo. Entiendo que serán de Alonso's, tendrá algo que ver. La peluquería Alonso's, que desde aquí queremos mandar. Un patrocinador amigos. También de champú, sí, seguramente. Aveda. Aquí que Enrique Prado escuchará esto y sabrá de qué hablo, pero entiendo que la peluquería Alonso's y Aveda en conjunción. Están metidos en algo. Sí, están dentro, claramente. Bueno, vamos con el tercer down para Camioneros de Coslada. Aquí hablamos de todo, hasta del pelo de los jugadores. De nuevo Héctor buscando ese pase, buen pase, el intento de avance, se va muy bien, intenta irse de nuevo, era el jugador número 6, Michael Williams de nuevo. Una pena, perdón que te corte Frank, que quería decir que un compañero suyo justo haciendo, él intentando buscar esos cortes, se topó con un compañero suyo, pero estaba, si no, parecía que se iba, ¿eh? Estaba haciendo grandes esquivas ahí, una gran carrera. Bueno, una gran carrera, una gran ruta que había hecho, una escuadra por encima, paralela por encima de la línea de scrimmage y recorriéndose toda la zona de los linebackers. Bueno, vamos con el cuarto down para Camioneros y se la va a jugar el equipo madrileño. Vamos a ver. El amago. Ahí va el pase de Héctor, buen pase, vaya pase, sensacional. Pase incompleto. Bueno, el pase había sido brutal, pero no llegó a completarlo el equipo de Camioneros. Grande, importante otra vez esto, ¿eh? Importante para Marines esto, lo que decía, de verdad. Peligroso también anímicamente para Coslada ahora que Marines vuelva a anotar en este drive. Podríamos llegar al, no quiero, ya te digo, no quiero gafar nada ni nada, ni quiero hablar mal de tal, pero sí que ahora un tercer touchdown, un 21-0 ahora mismo sería un poco duro para volver en la segunda parte. Bueno, están comprometiendo a Mateo por ahí por el chat y por las redes sociales con el tema de los espaguetis, ¿eh? Yo creo que va a tener que esmerarse, va a tener que preparar una cena para la plantilla y hacer ahí los espaguetis a la Cusimano que empiezan a ser ya demandados. Sí, los están pidiendo, no quiero decir quién, pero bueno, de verdad que los están pidiendo. Vamos a mantener nuestras fuentes en secreto, ¿eh? Yo soy periodista, Fran. Bueno, primer down para Mariners. De nuevo, Sergio Cebado, enganchado a un defensor, intentando avanzar. 5 yardas avanzó Sergio Cebado, así que segundo y 5. Como bien decías, Álvaro, un 21-0 ya sería una losa muy, muy pesada de levantar para Camioneros. Más anímica que real, digamos, más que sería... Es un poco la mental que dices, madre mía, 3 touchdowns, Mariners saldría con el pensamiento de, joder, metimos 3, podríamos meter otros 3 y ellos tienen que recuperar. A ver, Sergio, que va a hacer un pase muy bueno, un gol muy buen tacleo también, no consigo ver el número, Santibar, si no me equivoco, muy, efectivamente era Santibar, muy buen tacleo ahora parándolo del jugador de Camioneros. Williams.
de Williams, pero muy buena, es primer down para Marines, de hecho. Muy, muy, muy buen avance de yardas para Marines por parte de Santibar. Ese pase de Sergio Cebado para Santibar, primer down. Cuidado, se le cae el balón a Sergio Cebado, lo pudo recuperar milagrosamente. Intenta la carrera el mexicano, sigue, vamos a ver, porque ha salvado ahí los muebles, ¿eh? Salvó los muebles como pudo. No, lo salvó, no, salvó los muebles y luego consiguió 5 yardas. Un balón muy peligroso, que, como te decía, anímicamente ahora una recuperación para camioneros también nos golpearía a nosotros, pero muy buen avance de 4 yardas, a pesar de que podría haber sido muchas menos, incluso perder el balón. Vamos con el... segundo down para Gijón Mariners. Se la entrega ahí Sergio Cebado a Kenny Riley. Esta vez no puede avanzar demasiado ante la defensa por la parte central de camioneros. Tan solo 3 yardas. Estamos en 3rd y 3. Bueno, los 3 yardas no son muchas tampoco. No son muchas, bueno, ya sabemos que en este deporte es un mundo, ¿eh? 3 yardas, unos centímetros o que sea, ¿no? Pero es mental ahora, es el ir por encima del marcador, la confianza que tienen de que el resto de jugadores ya salieron, veamos si se pueden convertir. Vemos que tiene 2 jugadores en el backfield, recibe el snap, se va, es un pase, era un running pass. ¡Oh! Y muy bien, muy buen placaje del jugador número 6, si no me equivoco, de Williams, ¿sí? De Cosla, que consigue que no convierta a Mariners este primer down. Muy, muy, muy buen tacleo del jugador de Cosla. Michael Williams, que está destacando también en defensa. Y estamos ya en el 4th down y 3. 4 y 3. El pase había sido muy bueno, pero estuvo ahí muy atento Michael Williams. Así que 4 y 3. Y bueno, yo creo que Mariners va a ir a intentar avanzar esas 3 yardas, ¿no? Sí, entiendo que es un poco también la mentalidad con la que está el equipo gijonés, también con el otro entrenador, Lobo Coast, también con Calatayud, gente que le gusta jugarse o tiene, vamos a decir, experiencia en esos 4th downs. Bueno, vemos que quizás opten por, no me quiero equivocar, pero creo que igual se estaba pensando si qué hacer, sí o no, y se opta quizás por chutar, ¿eh? Es que ese tiempo muerto seguramente sea para preparar esa jugada. Cuando suelen ser, cuando hay 4 yardas, como veíamos antes, a veces los Frank, y tú igual no lo sabes, los ataques intentan forzar un fuera de juego o lo que sea para esa penalización de 5 yardas que te hace conseguir el primer down. Entonces en ese 4th down amagan como que van a hacer una jugada o lo que sea e intentan... apuran el reloj hasta el último segundo para pedir este tiempo muerto y lo que hacen es intentar al fallo, a ver si con un fallo, con una salida falsa consigues esas 5 yardas, y si ves que no hay manera pides el tiempo muerto y optas por alejar el balón con un chut. Vale. Muy bien explicado. Te voy a contar el menú que tenemos para este fin de semana en Área 21. Álvaro, aparte del partido que estamos viendo entre Gijón Mariners, el partidazo entre Gijón Mariners y Camioneros Coslada, hoy también a las 6:30 desde Villaviciosa, tendremos el encuentro de fútbol sala femenino, segunda categoría, entre el Springside de Rodiles, que busca el ascenso a la máxima categoría, y el Ciudad de las Burgas. Y mañana a las 12, partido de fútbol regional en la segunda federación asturiana, el encuentro entre el Europa de Nava y el Atlético Siero. El menú deportivo este fin de semana en Área 21 TV. ¿Van a buscar el chut? El chut patrocinado por Área 21. Ahí vemos, no, es la carrera, perdón, no dije chut, me estaba pensando en otra cosa más. Intentaban hacer una running pass option, entiendo, con 2 corredores al lado del quarterback. Le salió francamente mal para Mario. ¿Salió rana? Sí, salió rana. Y nos quedamos en la yarda 35, si no me equivoco. Es que justo por nuestra perspectiva... Se complica medio. Se nos complica, sí. Es un... Hay que sacar escuadro y cartabón. Pues no seré yo quien. Entonces, yo creo que es la 35, si no me equivoco, sí. Cercano a la yarda. Primero y 10 para camioneros. Vamos a... No, mentira, en la 27 nos dice Tony. ¿En la 27? Sí, nos lo dice Tony. Pero ese primer down para camioneros. Buen pase sobre el número 83, que avanza unas cuantas yardas también.
Era Iván García. Mira, tengo una duda. Segunda y siete, avanzó tan solo 3 yardas. Pensé que había avanzado más ahí Iván García. Lo que, sinceramente, esto igual es un poco tontería, pero no sé si cuando recibe el balón, no sé hasta qué punto tiene la rodilla en el suelo y cuando... Ahí como que es... No, un movimiento raro. Sí, es un poco raro. No sé si al tener la rodilla en el suelo es como que la jugada ya está parada o algo. No estoy muy seguro, pero bueno, eso fue un movimiento un poco raro ahí. Nos engaña mucho esa perspectiva. Pensaba yo que había avanzado más yardas y ahora... 4 yardas para Héctor Hernández. Con lo cual nos pondremos en 3rd down y 3 yardas por avanzar. Es que, como decía, esta perspectiva a veces para ver las yardas que avanzan no es fácil cuando están en esa parte del campo cualquiera de los dos equipos. Pero 3rd y 3, una situación que vivimos antes con los Mariners precisamente, exactamente igual. Estaban en el 3rd down y 3 yardas. Voy a ganar avance de nuevo de Troyano, creo buena, que es. Muy buena. Pero bueno, al final la defensa de Mariners reaccionó, ¿eh? Sí, parecía que se podía colar, pero efectivamente lo consiguió sujetar el número 51 de Gijón Mariners y acabaron completando el tackle con su compañero. Robert Rodríguez era ese número 51. Ah, está. Bueno, claro, perdón, yo juraría que no sabíamos que era Robert ese número. Ah, sí, efectivamente, Robert, otro de mis hermanos aquí, un beso grande para él y gran placaje. Bueno, pues estamos en 4th down y va a tener que hacerse patada de despeje. Camioneros, buena patada. La coge, pero tiene que pedir cerca. Mira, no le favorece el bote, que va medio hacia atrás, la consiguen parar en la 12. Parecía que Cani la quería coger, pero vio que tenía el jugador de Cosada muy, muy encima y prefirió hacer un fair catch. Bueno, directamente no fair catch. Decidió no coger la pelota y quedar un poco a merced de lo que llegara a avanzar esta. Bueno, pues era 1st y 10 para Gijón Mariners. Esa patada muy buena en el despeje de Camioneros. Buena carrera ahí de Cani y Riley. Aunque son 5 yardas avanzadas, con lo cual estamos en 2nd y 5. Bueno, sí, no, Cani, ya vemos un jugador que te asegura, no prácticamente, pero vaya, que te suele dar, sí, te suele dar esas yardas. Es muy importante. Jugadores que en este deporte no están avanzar de una vez, sino ir avanzando poco a poco y coger esa confianza de saber que tienes el poder de avanzar todo el rato. Y es un jugador que te lo da. Ahí vemos. Ahí está de nuevo Cani. Pues otras 5 yardas aproximadamente, sí, yo creo. Sí, las llega, es 1st down, claro, y yo diría 1 yarda más, y lo que te digo, le placan y te consigue esas 2 yardas, que si... Que si vemos, ahora veíamos lo justo que se había quedado viendo al árbitro, se había quedado, ponte a eso, pues a medio metro, ese después del choque, ese metro, metro y medio que te ganas es lo que te da el 1st down. 1st down para Mariners. Con Cani Riley como gran protagonista de estas últimas jugadas. Otra vez buscando a Cani que se va. Vamos a ver que avanza todavía un poquito más y de nuevo 1st down. Es lo que te decía, Frank. Le golpearon, pero sigue avanzando. Es lo que te digo, es importante que él siempre, vemos gente que trabaja mucho con los pies, en el momento que notan el golpe... Siguen moviendo los pies y siguen buscando ese avance que lo tienen natural, es un movimiento distintivo de él, pero que marca la diferencia, como decimos, te saca 3-4 yardas más. Ahí vemos el pase a la izquierda para Rudy. Rudy muy bien, buscaba el screen, pero consiguen pararlo a las 5 yardas prácticamente en 1st down. Sí, se ve. Mira, hay un pañuelo, es un pañuelo y parece algo que dice Cani, si no me equivoco. Si es conducta antideportiva, ya sabemos quién lo dijo. Vamos a ver.
¿Qué pasa con ese pañuelo? Y la penalización para Mariners. Anulada, anulada al final la penalización, con lo cual tenemos primer down y 10, no, segundo y 5. Yo diría incluso que creo segundo que fue un malentendido del árbitro, que pensó como que le decían algo mal y creo que era un signo de la banda hacia el jugador, no hacia él. Y se da cuenta que no era para él y le quita la penalización. Ahí vemos el pase incompleto de Sergio Cebado, que muy bajo para el receptor de Mariners, que estaba abierto. Y eso, como dice nuestro gran compañero Tony, tercera y 5. Vamos a ver si lo consigue Mariners, si no consigue meterse otra vez en cuarto down. Anima a la afición, ahí aplaude, busca el apoyo Tony Vergés desde la megafonía. Tercer y 5 para Gijón Mariners, que gana 14-0 en el marcador. Los touchdowns de Sergio Cebado y Alex Herrero. Ahí está de nuevo Cani. Intentándolo, va a ser complicado y se va a meter en el cuarto down el equipo local. Ahí vemos, digamos, una jugada un poco. Mariners no sabe muy bien lo que hacer ahí, opta por una carrera cuando había 5 yardas. Yo, a mi punto de vista, igual habría sido mejor jugarse un pase ahí. Ya que te la estás jugando un poco, bueno, no es jugártela, es un tercero, ¿no? Pero ya que decides un poco por esas 5 yardas, optar por lo que te está dando más hoy, digamos, ¿no? Que son las jugadas de pase. Vamos a ver. Ahora es una patada de César Saguane. Una buena patada, sí señor. Y ahí está Williams que intenta avanzar, perseguido por la defensa de Mariners, se va fuera del campo. Fuera del campo Michael mira, Williams. Y mira quién llegaba ahí, Frank. Rubén otra vez, como decimos, un jugador muy no, de verdad. Cuando se es y hay que valorar también los partidos como los que está haciendo, como el que está haciendo Rubén hoy, que está metido en todas. Bueno, sí. Le gusta, ¿eh? Si Mateo es el de los espaguetis, Rubén podría ser el de los sobas pasiegos, el que iba a ser postre. A mí todavía me debe unas corbatas de Unquera, que se las pedí el día de Nochevieja, que nos dijo que nos las iba a traer. Y bueno, yo sinceramente estoy aquí esperando todavía. Igual era el año nuevo chino. Sí, es que yo encima soy medio cántabro, entonces bueno, la verdad que me ofendió. Estamos esperando por ellas, de verdad. Sí, si lo escuchas esto, Rubén, que sé que lo vas a escuchar, estamos esperando por ellas. Habrá que hacer algún viaje a Cantabria, Álvaro. Ahora, bueno, no voy a dar yo ninguna noticia, pero igual hay que ir un poco más lejos. Igual hay que ir un poco más hacia el norte en un futuro para ver a Rubén. Bueno, dejas ahí ya... Dejas una casi una primicia, Casi no, una primicia. Bueno, veremos lo que pasa con Rubén Quintana. Y ojo que estamos en el ataque, en el drive de... Camioneros, que se nos va al otro lado del campo y ahí es donde perdemos un poco la perspectiva. Vamos a ver. ¿Qué down es el que toca ahora? La verdad que me he perdido un poquito. Está con la conversación de las corbatas de Unquera. Y también además una consulta arbitral. Porque va a haber penalización para alguien aquí. Y qué bien lo explica Tony. Da gusto escuchar a Tony. Sí. Tony es un libro abierto. Tony Vergés. Penalización en contra de Camioneros, que va a perder yardas. Se va a meter en la jaula del lobo. Sí, se meten en la... te digo ahora mismo, se mete en la yarda... Ah, claro, o sea, ni siquiera es a mitad de la distancia de la penalización, porque si no se meterían dentro, se quedan en la yarda 10, si no me equivoco. Uf, pues
Tiene primera y 27 camioneros, todo un mundo, y encima en un sitio muy peligroso porque hay cualquier fumble, pues bueno, te puede causar un disgusto. Le decían tiempo 2:03 de... Efectivamente, como dice ahí Tony, quedan 2 minutos para llegar al descanso y camioneros en una zona horrible para estar, la verdad, no es la mejor zona del campo para estar. Ahí vemos muy buen pase por el centro, consigue irse leyendo los bloqueos. Vale, consigue. Kevin ha salido ahí, ¿eh? Sí. Kevin ha salido, camioneros de ese atolladero. Increíble, Michael Williams, que ha hecho un jugadón, posiblemente quizás la mejor jugada que ha hecho camioneros del partido. Sí, no, sin duda la mejor jugada, mucha contundencia. Una situación además muy, muy jodida, hablando. Sí, se te escapaba ahí, ¿eh? Se te escapaba, Fran. Ya no estamos en el área infantil. Claro. Bueno, sí, efectivamente. Muy buen. A nosotros nos sorprendió, parecía una carrera, un amago de carrera, que acababan ese pase al jugador número 6 y ya te digo, está haciendo unas jugadas, ya son varias, ya no es una ni dos, y está muy, muy contundente, ¿eh? Una gran jugada de pase y gran ganancia de yardas. Atención al pase, el pase que busca y puede ser touchdown del número 22, la jugada con, pues, vamos a ver, Pablo Saló. Pablo Saló. El 14-6, vaya pase. Fíjate tú, ¿dónde estaba Camioneros hace un par de jugadas? Estaba metido, como decíamos, en la jaula del lobo, pero con dos jugadas ha conseguido ese touchdown Pablo Saló. Y ahora tiene el extra point a su disposición, el cuadro de Coslada. Es buena la patada, 14-7. ¿Cómo cambia el partido? Como decías, lo decías tú antes, ¿eh? Fútbol americano cambia en un momento. Claro, que yo, bueno, ya te digo, cuando hablo palabras digo, Fran, esto, sí, de verdad, esto te cambia el partido. Estábamos hablando, quedan 2 minutos ¿Y cómo puede cambiar un partido de ir 14-0, poder ponerte 21-0 antes de ir al descanso, a de repente estar 14-7, están dentro del partido totalmente? Ya lo estaban igualmente, quiero decir, pero ahora más que nunca. Un touchdown de diferencia te puede superar cualquiera, como vimos, en 2 jugadas y más desde su yarda 1. 14-7 en el marcador, el touchdown de Pablo Saló, el pase sensacional de Héctor Hernández, el QB de Camioneros. ¿Y cómo reacciona y cómo se mete en el partido Camioneros cuando estamos a punto de llegar al descanso? Se va a poner la segunda mitad, va a estar emocionantísima y no os la podéis perder aquí en Área 21 TV, sobre todo con los comentarios de Álvaro Muñiz Ostolaza, que nos acompaña hoy aquí en la posición de comentaristas. Encantado, Fran, ya lo sabes. Aquí... ¿Hablar de las corbatas de Junquera y se estropeó? Sí, efectivamente. Es todo culpa de Rubén también, ¿eh? Pobre hombre. Ahí patada un poco medio corta y vemos que Cani se le escapa un poco, la consigue coger. Veamos cómo puede retornar esto. Gran bloqueo. Parecía que se puede... No, ahí un poco... se quería ir ya él por gusto, pero ya veíamos que lo habían derribado muy bien los defensas de Special Teams de Coslada. Será el último ataque de ese primer tiempo. Primera y 10 para Gijón Mariners, que gana 14-7, pero acaba de anotar ese touchdown Camioneros, apretando mucho el marcador. Partido, eso sí, súper entretenido. Estamos, la verdad, disfrutando de un muy buen partido de fútbol americano, además muy equilibrado. Empezó muy bien Mariners, pero ha ido poco a poco Camioneros igualando la contienda y buscando esa carrera por la zona izquierda del ataque. Avance de 5 yardas, se para el tiempo, como dice Tony Vergés, así que será segundo down y 5 yardas para avanzar. Mira, quiero desde aquí decir a Israel Mestas, bueno, un clásico de Gijón Mariners, jugó conmigo
Le tengo mucho, mucho estima. Bueno, perdón, ahí vemos la jugada de que la coge Santi Bar, si no me equivoco, era. Consigue avanzar. Ahí lo tiran en la yarda, justo en la yarda 50. Nos decía, primer down. Nos decía Israel Mestas que ahí sería down by contact, la jugada que decíamos de la rodilla de antes, que pone la rodilla en el suelo, ahí se acabaría la jugada. Así que gracias por aclarármelo una vez más, sacándome del atolladero este hombre. Pues muy buen apunte de Israel y atención a ese primer down que consiguió de nuevo con el pase a Santi Bar. Ahí está otro pase de Cebado. El impacto, cómo lo aguantó. Sigue avanzando el jugador de Marines. Vamos a ver que sigue la carrera. Qué bien Cani. Qué bien aguantó el impacto del defensor. El impacto que le quitó el balón y quedó el balón en el aire y consiguió volver a cogerla y aprovecharse de ese impacto. La verdad que jugadores... Por cierto, jugada totalmente legal. Aunque pierdas el balón mientras no te caiga al suelo, tú puedes volver a cogerlo. Efectivamente. Si se cae el balón al suelo, sería un pase incompleto. Y no que te lo quiten de las manos, que sería un fumble. Pero ahí vemos Sergio que opta por correr por el centro. Y muy buena ganancia de yardas para primer down. Se para el reloj. Si no... Ah, no, perdón. Sí, bueno, claro, son los 2 minutos. Sigue corriendo. Pide tiempo muerto de Mariners. Claro, claro. Ahora paran el reloj. Sí. Y muy bien ahora para plantear estas 20 yardas que les quedan. Importante ahora el poder anotar. Ahora sí que un 21-7 sí, es diferente. Otra vez volveríamos a la dinámica de estar anotando sin parar, que le vendría bien a Mariners. Y es anímicamente importante. Sí. Pues va a ser tiempo muerto. Ojo que hay un jugador ahí de Camioneros que está siendo también atendido, se ha llevado ahí un golpe, pero va a intentar esa anotación para cerrar este primer tiempo de forma brillante. Gijón Marines, afortunadamente se levanta el jugador del cuadro visitante, es el número 47, que es el mexicano Daniel Arista. Afortunadamente sin mayores consecuencias, pero hay bastante trabajo y para el fisio del Camioneros Coslada. Vamos a ver lo que es capaz de hacer el conjunto de Honorio Arias en esta última jugada del primer tiempo. Llevamos pues casi una hora y 10 minutos de partido. Y la verdad que está siendo un partido muy entretenido, muy igualado, con muchas jugadas espectaculares de parte y parte. Porque empezó Marines llevando la iniciativa, pero poco a poco se ha ido equilibrando el partido. Es lo que te decía al principio, se esperaba un partido son dos equipos muy, muy, muy similares para mi gusto, que tienen de verdad gusto por este fútbol que obviamente sí, ¿no? Es ofensivo, chavales que tienen mucha cabeza, tienen equipos de coaches detrás que saben mucho de esto y saben cómo jugar en estas situaciones. Ahí vemos el pase a Cani. Touchdown de Cani. Touchdown de Cani Raidil. Estábamos comentándolo justo, pero, y yo sí que lo vi. Se desmarca Cani en la jugada, en la endzone, y consigue verlo Sergio Cebados. Se va de su marcador y se queda solo y claramente desmarcado. Y consigue conectar Cani con Sergio. Y como diría Tony, Cani. Irving Cani Riley, que pone el 27 en el marcador. Tercer touchdown para Gijón Mariners. A ver ese intento de extra point. Caldero. Ahí está de nuevo García Caldero. Es buena. 21-7 y se termina de esta manera. Se va a terminar el primer tiempo, el segundo cuarto, como queréis decir. Bueno, anula Mufa, Frank. Vamos a dejar que chute Mariners. Pero como te iba a decir, estaba diciendo yo cuando hubo este touchdown de Cani, Álvaro, yo creo que el público, tanto los que están, la gente que está aquí en las mestas, como los que están viendo el partido desde casa, agradecen sí. Esa propuesta ofensiva de ambos equipos. Efectivamente, la verdad, bueno, al que le guste el fútbol, yo siendo totalmente honesto y sincero, aquí vimos partidos que se hacían más duros de ver, partidos más correosos o con lluvia, mucha lluvia, muy... Partidos que se hacen lentos y de marcadores cortos. Y sí, yo creo que sin duda están dando un espectáculo, vamos, precioso de fútbol americano hoy. Aparte de estar tú y yo comentando esto, que yo creo que es un poco como la guinda del pastel, ¿no, Frank? Que estemos tú y yo aquí... No sé si somos la guinda o el pastel envenenado, ¿eh? Bueno, yo qué sé, un poco de todo, ¿no? Habrá, según los gustos. Sí, tú, un poco de todo, sí, tienes razón. Pero bueno, yo creo que es también digno de valorar que estamos tú y yo aquí, ¿no? Así es.
un poco de tono de humor, para toda la gente que esté en el chat escuchándonos, gente que sé que están por México. Hay un tal Arturo Cebado, si no me equivoco, diciendo que el quarterback de Mariners es muy bueno y justamente lleva su mismo apellido. Entiendo que... Ya, esas casualidades no de la que vida. Sean familia ni nada. Esas sí. Casualidades de la vida, ahí está. El onside kick. Cuidado. Cuesta recuperarlo, sí, el onside kick que lo que hace es complicar un poco y perder segundos. Pues sí, va a tener todavía un ataque más, Camioneros, al que al final se alarga el partido. Es que estos, a veces, estos últimos minutos en el fútbol americano son más largos que un día sin pan, ¿eh? No olvidemos, que cuando se pidió este tiempo muerto, se anotó, y al estar en tiempo muerto se anota, luego el chut, parece que pasa tiempo, pero no está pasando tiempo prácticamente. Bueno, pues... Entiendo que tiene que quedar menos de un minuto, vale. Ahí está ese primer down para Camioneros. Que va a buscar, ¿por qué no? Ese pase bueno para Williams. Ahí está Williams que se va fuera del campo. Y hay un pañuelo en el campo. Está parado el tiempo, como dice Tony Vergés en megafonía, pero... sea como sea, creo que va a ser primer down para... Cuidado, porque es un... hay penalización para Camioneros, ¿eh? Sí. Están ahí retrasándose los jugadores del equipo visitante. Parece que es una salida falsa. 10 yardas de penalización. Así que es primera y 20. La jugada estaba invalidada y una pena porque había sido muy buen avance de Michael Williams, pero jugada anulada. Así que primera y 20, primer down y 20 para Camioneros. Bueno, hablamos de pelazo, pero el número 55 de Camioneros de Cosada... El británico Edward Count tampoco anda mal, ¿eh? Tampoco sí. Anda mal. Tiene una melena frondosa. Me recuerda un poco a Ángel Mangado por detrás. Ángel, los que conozcan a Ángel Mangado, bueno, un superclase de esto, ¿eh? Un crack y un chaval, un señor mayor ya, que ama este equipo y me recuerda, literalmente tiene esa melena de que nos recuerda al Ángel Mangado de Panteras. A un clásico, vamos, de Sad Man Set, que muchos... Sé que esto le va a gustar a él escucharlo, pero no nos olvidamos de Sad Man Set, un grupo que él tenía de música un poco loca. Ahí están, bueno, con el sorteo. Todavía, pensé que iba a esperar un poquito más a hacer el sorteo. Se sorteó de una camiseta de los Mariners. Desde 1683, el premiado. Si alguien lo tiene en su casa, que venga corriendo para acá, que a coger la camiseta. Bingo, lo tengo, Frank, lo tengo. Bueno, igual piensan que era Yamaño, ¿eh? No sería muy, muy ético. Bueno, pues si te dijera que yo sorteamos en compañía de Mariners. Hace dos partidos sorteamos una hamburguesa y le tocó justamente a un jugador que estaba con nosotros. Fue un poco, la gente se nos echó encima, vamos a decir. Hay, como con tu caso, hay favoritismos aquí. La anécdota, la hamburguesa... De California, quiero decirlo, de California Street Food, colaborador de Gijón Mariners, un saludo a Guille y a Nel, que están haciendo un trabajo increíble también ahora con Casa Cefero, es un sponsor del equipo, gente que se preocupa por el bienestar de nuestro club, y desde luego aquí desearles lo mejor con el nuevo proyecto de Casa Cefero y que por ahí estaremos en verano disfrutando. Pues ahí estamos, claro que sí. Vamos a ver si se reanuda el juego. No se acaba, ¿eh? La primera, ¿eh? Primero y 20 para el equipo madrileño. Que perdía esas 10 yardas por esa penalización.
Ahí Raúl Saavedra vemos, digo, sabiendo un poco, viéndolo, sabe que se le fue ese momento de estar el 14-7. Ahí vemos, a ver si pueden salir de este atolladero ahora. Muy buena, salva el golpe, pero consigue pararlo muy bien en la yarda 20. Hay un pañuelo amarillo, parece, justo en la zona de la línea de scrimmage. Pablo Saló, que recibió ese pase, el autor del touchdown de Camioneros. Y penalización para Mariners. Parece que se hace eterno justo este... Y además una penalización importante. Sí, se hace un poco eterno este final de estos dos minutos del partido. La verdad que parecía que quedaba menos tiempo, pero por lo que vemos quedaba un mundo, vaya. Los dos minutos eternos de ese final de primer tiempo aquí en las Mestas. Y primer down para Camioneros, tras la penalización sufrida por los Mariners. Qué grande Ángel Mangado. Uy, se le escapa el balón ahí a... Yo creo que se acabaría. A Héctor Hernández. ¿Qué te dice Ángel? ¿Qué te dice Ángel? Nada, que le dolía, que le duele. Lo comenta por el chat, le duele lo de señor mayor, pero bueno. Es que no tienes piedad, ¿eh? No, es lo que hay. Muy cruel. Es lo que hay. También lo llamo superclass, pero también digo que es... Es un señor ya que va. ¿Qué años tiene Ángel? Porque a ver si me enfado yo con lo del señor mayor. Hostia, ahora me pillas. Yo diría que Ángel tiene que tener 40 y pocos. Un chaval todavía, hombre. Dios mío, ahora me pones en un apuro. Fue mi coach, lo conozco, vamos, hace 12 años o más, pero... Madre mía, lo puedes poner en el grupo, por favor, Ángel, si puedes, pero... Pero que, bueno, que ya no eres tan joven, vamos a decir. Sigue... Sigue dando caña aquí. ¿Qué comiste, Álvaro? Que viniste dando mucha caña hoy. Sí, no, si llevaba un partido sin venir y las tenía guardadas, Fran, lo sabes tú. Lo que pasa que es que, joder, Ángel Mangado, tú a lo mejor no lo conocías en Barines como tal, pero es un pionero de esto. Jugó en la Liga Bifitter, jugaban Panteras en Madrid, jugaron en la Liga Europea, cuando aquí ni siquiera entendíamos qué coño era el fútbol americano, hablando un poco mal y pronto, y jugó selección española, un especialista. Eso, tú ahora arréglalo, era mi entrenador, es el por el que me gusta ser receptor por gente como él, la verdad, pero bueno, que está mayor, ya está. Qué cabrón. Bueno, vamos a ver a Héctor Hernández. Que amagaba el pase, busca la carrera, perseguido por los defensores, se sale del campo, pero para de nuevo el tiempo y no termina. Esto es como... parece una telenovela turca. Se enfadaba ahí el coach Calatayuzzi porque quería... Entiendo que no quiere... Quedan 40 segundos, efectivamente, era lo que yo decía. Quiere que lo sujeten hacia adentro, que no se salgan por la banda. Y madre mía, yo, siendo ellos, para que no se ponga así el coach, me intentaría que no se salieran otra vez. Ahora. Yo desde aquí el grito. Sí, y todo lo que se decía, efectivamente. Ahí se va a salir otra vez por fuera y se va a volver a enfadar. Espera a Óscar ahí. Sí. Estamos viendo a ver ahora para quién era la penalización, porque puede ser que se acabe ya la primera parte. No nos engañes, que eso ya llevamos diciendo ya media hora. Ya. Sí, es verdad. Pero es que era verdad. Lo bueno, lo cojonudo es que es verdad, que estaba... Madre, cuarto down, ¿eh? Aquí ya nos preguntan hasta que si los realizadores si es tercer, cuarto, ¿qué es esto? Que no entienden nada ya. Bueno, mira, a ver si acaba con esta jugada de punt. Entiendo que recibirá el balón Cani y será la última jugada. Si se queda dentro del campo, es la última jugada. Así que mira, por lo menos tenemos la oportunidad de volver a anotar otra vez más. ¿Sí? Sería increíble, por otra parte. Vamos a ver lo que acontece. Claro, entiendo que no van a chutar. Claro, se había
Es el cuarto down. No, claro, van a pasar. Se había puesto Cani, por eso decíamos en posición como para recibir un chut. Cosa que no teníamos, pero claro, ahí está, se la juegan. Vamos a ver si consiguen una jugada milagrosa para acabar la primera parte. Ahí está el pase para Michael Williams. Michael Williams que avanza, pero creo que no va a ser suficiente. ¿Tiempo muerto todavía? No, entiendo que Mariners, pues a lo mejor dice, ya que tenemos la oportunidad de poder acabar con un touchdown más, pues lo vamos a intentar. Entiendo que sea eso, ¿eh? Pues ese nuevo tiempo muerto. Se acabó. A ver, sí, final del primer tiempo. Llegamos al descanso. Con ese marcador de 21-7 a favor de Gijón Mariners. 21-7. En la ovación del público. Un primer tiempo brillante por parte de Mariners. También buenos minutos de Camioneros Cosada. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuperar un poquito de aire. Y volvemos enseguida para la segunda mitad aquí en el Complejo Deportivo Las Mestas. En este partidazo que no os podéis perder en Área 21 TV. A descanso Gijón Mariners 21. Camioneros Cosada 7.
We'll be right back.
We'll be right back.
Volvemos al complejo deportivo de Las Mestas, al descanso Gijón Mariners 21, Camioneros Coslada 7. Primero golpearon los locales con dos touchdowns, uno de Sergio Cebado y otro de Alex Herrero. Recortó distancias el equipo marireño con la anotación de Pablo Saló y el tercer touchdown de Gijón Mariners, obra de Irving Riley. Recordaban ahora por megafonía la victoria del equipo junior del Gijón Mariners esta mañana, 25-12 ante el Cantabria Bisons en la Universidad Laboral. Recordad que, aparte de este encuentro, al equipo gijonés le quedarán otros dos más esta temporada. Su próximo encuentro será en el campo de Las Rozas Black Demons para terminar el 1 de abril, sábado 1 de abril a las 5 de la tarde, partido que también podréis ver en Área 21 TV, ante el Alcobendas Cavaliers. Recordad que también hoy hay más deporte en Área 21 a partir de las 6:30. El duelo de Segunda División Nacional de Fútbol Sala Femenino. El Springside de Rodiles que recibe al Ciudad de Las Burgas. El equipo asturiano buscando el ascenso a la máxima categoría de Fútbol Sala Femenino Nacional. Y mañana a las 12, encuentro de la Segunda Federación Asturiana de Fútbol. Desde el Municipal de Nava, Europa de Nava, Atlético Siero. A las 12 del mediodía. Un fin de semana en Área 21 TV con fútbol americano, con fútbol sala y con fútbol, balompié. A comenzar la segunda mitad, va a comenzar el tercer cuarto. Esta tarde, bueno, bastante gris, bastante plomiza aquí en Gijón. No hace mucho frío, eso sí, pero sí que está bastante oscuro. Veremos porque el partido se está extendiendo bastante. Vamos ya a meternos ya a cerrar la segunda hora de partidos. Desde las 4 que comenzábamos el encuentro. Son ahora las 6:20. Dentro de poco cumpliremos esas dos horas. Y seguro que se va a ascender un poquito más el encuentro.
reanudarse el encuentro, ese tercer periodo. Recuerda que hoy también se juega ese Alcobendas Cavaliers, las Rozas Black Demons, descansa los Osos Rivas en este grupo este en la jornada de hoy. También en juego, por supuesto, el grupo este. A ver la... A ver, patada por parte de Camioneros. Allá va la patada que recepciona Cani. Irving Riley, allá va. Qué bien, se va. Irving, cuidado, 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 que se podía ir. La captura final. Lo... Placa a la final la defensa de Camioneros, pero gran retorno de Irving Riley. Ah, no, era César Saguane, nos dice aquí. Nos dice Álvaro. Era César Saguane. O sea, primer down y hay una infracción. La infracción o la penalización para Camioneros por esa... La había agarrado ahí a César Saguane. 15 yardas. Y ojo que entre lo que recorrió César Saguane más la penalización, pues se empieza a picar la puerta ya Gijón Mariners. En la yarda 23 del campo de Camioneros. Ahí está... El pase de Sergio Cebado. Pase completo. Sobre Alex Herrero. Ese avance de 7 yardas, segunda y 3 para Gijón Mariners ahora. Ahí va. Intentándolo por la zona central. Pero hay un pañuelo también. Ahora. Holding de, en contra de Mariners, con lo cual penalización para el conjunto asturiano. Así que ahora tendremos segundo y 12, segundo down y 12 para Gijón Mariners. O sea, penalización por holding. Está Sergio que elude al jugador de Camioneros, sigue con la carrera, sigue avanzando Sergio. Muy buena la acción de Sergio Cebado, que consigue creo el primer down. En la yarda 10 de Camioneros. Primero y gol para... El equipo de Mariners. La carrera de Cani Riley. Que consigue un avance de 3 yardas. Yarda 6 del campo de Camioneros. De segundo down. En el ataque de Gijón Mariners. De nuevo balón sobre Cani Riley. Cani volviendo a percutir ahí. Tiene touchdown. Touchdown de Cani Riley. Su segundo del partido. Cuarto de Gijón Mariners.
el partido que se va a poner con el 28-7, perdón, 20, de momento 27-7 para Gijón Marines. Falta el extra point. Pero es el segundo touchdown de Kenny Riley, que repite una jugada. Bueno, el primer Gijón Marines que ha comenzado la segunda mitad igual que la primera. En su primer drive, Álvaro, anotando. Lo que te decía antes, muy bueno, hola otra vez, y que muy bien para Mariners anímicamente el anotar ahora, y que justo estaba ahora, a ver, es mala la patada, una pena ahora este punto que también nos puede venir bien, pero lo que te decía, importante para Mariners, y sobre todo eso, estaba ahora pendiente de este drive tan rápido de Mariners y tan eficaz. También te digo, en área 21 creo que me van a coger de cámara, ¿eh? Porque estábamos justo grabando y grabamos el touchdown de Cani. Me alegro mucho por él y sobre todo porque haya sumado 6 puntos al marcador de Mariners. Pues ese 27-7 al final, me había adelantado yo 128-7. Mira, al final no hubo extra point. Anulamos Mufa, como bien dices, Álvaro. Pero bueno, segundo touchdown de Cani, que está siendo evidentemente el jugador del partido, yo creo, y sobre todo, como tú dices, toda la temporada una referencia en el ataque de Mariners. Eso es, hay más jugadores que son importantes de Mariners, obviamente, que es el conjunto, pero muy destacable el trabajo que está haciendo Cani, y lo que te digo, esas yardas, si te das cuenta ahora, una jugada que parecía que lo iban a parar, y a pesar de eso se consigue librar y consigue el touchdown. Bueno, pues ahora toca la patada, que no es buena. Vamos a ver. Ah, busca. Buscan, mira, justo buscaban el onside para este tipo de segundas jugadas, que se descoloque un poco el retornador y que, sabiendo que si el retornador es bueno, el balón no llega a él y llega a un jugador de menos, digamos, no menos calidad, sino menos respuesta, digamos, de retorno. Y como pasa ahora, intenta cogerla, se le escapa y prácticamente casi recuperamos. Sí, o sea que es totalmente intencionado esa patada. Sí. Ya no estás quizás eso tan acostumbrado, Fran, a pesar de que ya llevas... Eres rookie, ahí, eso sí es verdad. Pero son patadas raras de ver, y así que ahora eso suele darse más cuando están empatados al final o tal, pero... Son técnicas muy buenas para este tipo de retornos. Ahí vemos la carrera por el centro que no consigue avanzar prácticamente yarda y media, 2 yardas. Bueno, mira, sí, son 3 yardinas, parecía así al caer. Y dime. Nada, segunda y siete será para Camioneros. Y bueno, que el partido al final de... Álvaro se ha puesto todavía más de cara para Gijón Marines con una ventaja ahora de 20 puntos, aunque bueno, todavía queda mucho por delante. Vamos a ver esta jugada buscando, bueno, cómo le... Rubén Quintana, que celebra su jugada, el hombre de las corbatas de Unquera. Y el hombre del partido. Antes decías de Cani justamente hace un instante, pero... No quería cortarte otra vez con el tema de Rubén, pero es que es verdad que defensivamente Rubén, que no sé si es también su posición natural, entiendo que es más de receptor, pero creo que igual se está dando cuenta también de que él es muy bueno en esta ¿cómo se dice? En estos trabajos. Más, sí, eso, efectivamente. Entonces vamos a ver si puede seguir haciendo lo mismo durante lo que queda de partido. Está, tercer down. Está de dulce, como decíamos antes. Tercer down para Camioneros, se lo pensaba ahí Héctor perseguido, se sale fuera del campo y se va a meter ya en cuarto down, Se va a meter ya en cuarto down el Camioneros de Coslada, el equipo visitante que no ha comenzado nada bien la segunda mitad recibiendo una anotación y en su primer drive, pues fíjate tú, prácticamente no avanzó nada y tiene que entregar ahora el balón. Sí, consiguió ahogar ahí la defensa de Mariners. Tenemos aquí a gente detrás gritando a Rubén. Y como vemos, la gente entiende que es su partido. Los fans de Rubén Quintana. Sí, están aquí, están alocados aquí atrás. Vamos a ver la jugada con la patada. No fue una mala patada, no, señor.
No quiso coger ese balón el jugador de Mariners. Es que también que nosotros aquí no lo apreciamos, bueno, no se aprecia mucho, pero está lloviendo y entiendo que él viendo el resultado que tenemos también prefiere un poco asegurar, es decir, no quiero sustos en este... Empezó a llover ahora, ¿eh? Sí, jugador, también te digo, muy experimentado, ¿eh? Sí que vemos que está lloviendo. Es un jugador muy experimentado y que en este tipo de situaciones sabe perfectamente escoger qué es lo mejor para nosotros. Así que empezamos desde esa yarda 13, si no me equivoco, por la perspectiva, y a ver este drive. Más o menos desde la yarda 13, como bien decía Álvaro, está lloviendo un poquito ahora. Está ahí la pista, si os dais cuenta, la pista del velódromo se nota ahí ya bastante mojada. No. Cuidado. No, que ahora el error es uno que recuperó el jugador de Mariners. No, por Camioneros. Ha recuperado el balón Camioneros. Con lo cual, ese error que pudo haber costado incluso más caro, vamos a ver. Cómo celebran los jugadores de Camioneros. Y ahora va a ser drive para el equipo madrileño. Pues una situación muy buena para intentar recortar distancias y conseguir el segundo touchdown. Están ahí, ¿eh? Sí, joder, es una situación buenísima para Camioneros, que tienen más que de sobra poder en este ataque. Tienen un equipazo realmente. Posiblemente conviertan, buscan el QB sneak y entra efectivamente, consigue el touchdown. Vemos, por lo mismo que antes no cogían el balón en el retorno, vemos que se te puede escapar un balón. En este caso quiero decir que fue un snap, creo que a destiempo. Querían... Él lo cantó, el quarterback Sergio lo cantó, y el snapper, el center, soltó el balón cuando no tocaba, porque vi que Sergio no estaba ni agachado. No fue un tema de mal snap, sino una mala llamada del snap, una mala salida del balón. Vamos a ver, ese segundo touchdown de Camioneros, no hemos podido determinar qué jugador ha sido el autor. Entonces, Héctor Hernández, y ahí está... El extra point, que sabe si es bueno. Sí, el touchdown fue el número uno. Si no me equivoco, fue un QB sneak. Vale. Fue un QB sneak muy, muy bien ejecutado, en la línea muy, muy dura. Bueno, yo siempre tuve en consideración la línea de ataque de Camioneros esta temporada, y durante muchos años también la defensa. Tenían jugadores que raseaban genial y tienen esa base, los chavales. 27-14 en el marcador. Recortó ahora Camioneros, que se encontró con esa opción de anotar y no perdonó. Era una opción pintiparada para el equipo madrileño. Y el partido que cambia un poquito su escenario. En este tercer cuarto. Mira, ahora verás, puede ser que la patada ahora sea también del... No, patada, la captura. Allá va Cani intentando avanzar. Allá va Cani que sigue, Cani que se va. Ahí va a ser complicado que avance mucho más, pero... Eso que decimos siempre, ese golpe y todavía unas yardas más que consigue el jugador tejano, ¿eh? Es que es importantísimo, igual que, ya te digo, en otros equipos, ¿eh? También tienen jugadores de poder que cuando tienen la pelota les taclean, consiguen avanzar. Es que Cani es bastante pequeño, lo raro es que tenga ese poder de llevarse a dos... Sí, de verdad, bueno... Tejano, por cierto, no, tejano es Rudy. Es efectivamente, Rudy es el tejano. También te digo que es un chaval, Cani, que parece pequeño, pero bueno, se quita la camiseta y tú y yo parece que nos estamos deshaciendo, Frank. Bueno, primer down para Gijón Mariners, ya metiéndose en el campo de Camioneros.
La carrera de Sergio Cebado avanza 6 yardas, así que será segundo down y 4. No estamos viendo hoy tampoco tanto a Rudy. No mucho, sino no tanto. Y es un jugador importante, ¿eh? También hace un trabajo muchas veces que tú y yo no vemos desde aquí, ¿no? Pero sí que he hecho un poco de menos. Confío en que llegue su anotación de hoy, que se la merece, pero estoy echando un poquitín de menos hoy a Rudy. Ahí vemos la carrera de Dani, que consiguen pararlo por el centro, pero se consigue ir. Y otra vez consigue ganar 5 yardas y el primer down, que es lo más importante. Bueno, vamos a ver si es primer down. Sí, por unas pulgadas, va a ser tercer down. Pero bueno, igual te aparece flash, ¿eh? Igual queda mucho partido. A ver si la lluvia le viene bien a Rudy. Sí, yo creo que también ellos se ponen... Son bravos también, son jugadores que están acostumbrados a jugar con todo tipo de inclemencias del tiempo y entiendo que para ellos esto es como, bueno, es como si no lloviera ni siquiera. A ver ahora el amago de Sergio Cebado, que al final intenta y consigue ese primer down. Ese primer down pues estaba prácticamente... hecho ya, en el momento que haya conseguido dar un par de pasos. Muy bien Sergio hoy, ¿eh? Sergio. Primer down, sí, Sergio que está manejando el partido a su antojo. Sí, quiero decir también de Sergio que hoy creo que es uno de los partidos que lo veo más siendo él mismo. Yo estuve viendo cosas de él de antes, me refiero, no solo en Mariners y demás. Sí, notas como que está más... Está más liberado ahora. Según va avanzando la temporada, creo que se ve como todo, ¿no? Efectivamente, también la línea... ¿El daño aquí? Sí, efectivamente, la línea también... Hay un fuera de juego, por lo que vemos, se para, es fuera de juego del ataque, si no me equivoco. La penalización para Mariners, entonces. Vamos a ver. Claro, es otra vez en el... Creo que están teniendo problemas al llamarla, al cantar el snap... lo mismo que pasó antes con el cuando os decía del balón que recuperó Camioneros en la yarda 1 y creo que es otra vez perdonar, quiero ver lo que llama el árbitro. Sí. 5 yardas. Sí, pues sí, veríamos eso. El problema es el snap. Están teniendo un poco de problemas a la hora del snap, creo que es de... Pues ellos tienen técnicas de 2 llamadas, 3 llamadas. Entonces vamos a ver. Ahí sale el snap. Amago de es carrera de Cani por la izquierda. Consigue buscar los bloqueos. Y gana, como decimos, otra vez un golpe. Ahí vemos como... un golpe un poco al límite. Tampoco quiero decir esto, pero están en el campo. Están en unas revoluciones altas. Y está siendo un partido súper limpio, ¿eh? Pero bueno, ahí como que la desesperación de que no para de avanzar esas 4 o 5 yardas después del primer contacto. Y lo quieren parar sea como sea. Ahora lanzó incluso de espaldas. Ahí iba caminando de espaldas. Eso es un clásico también. Solemos verlo más pues tipo más en NFL, jugadores más de poderes y tal, que desplacan, giran un poco el cuerpo y siguen avanzando hacia atrás. Un poco ahí lateral. Eso sí, atrás, sí, ¿no? Sí. Ahí vamos a ver el snap, a ver si ahora está todo correcto. 2 jugadores en el backfield. Carrera, amago de carrera, no, es carrera de Cani otra vez por el centro. Se va Cani. Primer down. Mira, personalmente yo ahora ni lo vi. Primer down de Cani Riley de nuevo, que sigue haciendo un partido espectacular. Entre él y Sergio Cebado están consiguiendo una conexión mágica para los Mariners en la tarde de hoy aquí en las Mestas. Nuevo primer down y otra vez en disposición de buscar el touchdown, ¿eh? Ahora vemos que está empezando a llover, estamos viendo más jugadas de carrera, si os dais cuenta. Efectivamente, por lo que decíamos, que arriesgas el no coger el balón, que claro. Se te caiga. Vamos a ver ahí el snap. Un amago de carrera. Sí. Aquí leía muy bien el... Ahí tiene que parar el árbitro la jugada porque es un golpe ya innecesario. Veíamos que hacían el amago de carrera de Cani, que es lo que ya buscaron antes. En 3 jugadas ven que se abre la defensa hacia Cani, hacia la carrera del corredor. Y buscaban el engaño para correr, Sergio. No entregarle el balón a Cani y conseguir... Leyó muy bien la jugada a la defensa de... Efectivamente, tenía lo tenía ya encima y solo pudo que aguantar el golpe y sufrir lo menos posible, vaya. Bueno, segundo down para Gijón Mariners. Ha perdido ahí algunas yardas. Sí, segunda y 13 como... Pase, ahora sí. Vamos a ver ese pase. Buen pase. Oh, uy, cuidado. Incompleto, ¿eh? Incompleto.
Sí, no, sin perdón, Frank, que te corto. Es importantísimo lo que acaba de hacer el defensa de Camioneros, ¿eh? Tenía el balón asegurado casi y se lo quita. Muy, muy buen trabajo del defensa de Camioneros. Muy bueno. Será tercer down. Así pues, para Gijón Mariners, tercera y 13. Tercero y 13. Bueno, ahora son detalles, ¿no? Esos son los detalles, los momentos en los que marcan la diferencia ahora jugadores como Sergio, como Cani, como... Rudy, ¿no? Como eso justo iba a decir, como Rudy. Ahí vemos también... un poco alto ahí. No fue bueno ese pase. Sí, vemos que cuando, si se da cuenta la gente, ahora vemos que se complican un poco los pases, ¿eh? Con esta lluvia tan fina que apenas... el famoso Orbayu, agotador, como decía Melendi, ¿no? No te permite coger el balón, te hace que te resbale un montón. Bueno, ¿se puede intentar el field goal? Sí, desde luego. A ver, yo sí, yo lo haría, lo van a hacer ahí. Y quién sabe si el año que viene. Quién sabe, ¿no? Ahí voy a tirar una bomba. A ver quién los tira el año que viene. Cuidado, ¿eh? La segunda primicia. Sí, no quiero decir nada. No la, medio primicias. No la quería soltar, pero me calentaste, Frank. Parecía muy buena. Espero que lo puedan parar ahora. Sí, lo pueden, ya se salió del campo. Vaya acción. Sensacional acción ahí de el jugador 51, el finlandés Jasper Lindqvist. Jasper Lindqvist, el jugador finés que consiguió además avanzar bastantes yardas. Y cómo reaccionó la defensa de Camioneros, hay que decirlo todo, ¿eh? Gran jugada defensiva de Camioneros. Sí, ahora vemos que también Camioneros lo celebra notablemente porque es muy importante para ellos, o sea, es totalmente entendible. Están parando una patada, podría ser, vamos a decirlo así más o menos, podría ser un poco el material partido si Mariners se hubiera puesto 34, 14, eso, perdón, no me quería equivocar, y sería un golpe bastante duro, entonces... Estás evitando eso, estás recuperando el balón y te pones en primer down ahora en la yarda 50. Es mucho mejor que... Casi en el centro del campo. Eso es. No, en el centro están. Ahí va, carrera por fuera del número 28 otra vez. Troyano otra vez y consigue avanzar unas 6 yardas. Bueno, 4 yardas. Gracias, Tony, que me estás ayudando. El virus troyano, que vuelve a hacernos estragos. Sí. Virus tenía yo esta semana, sí. ¿Es algún virus? ¿Estomacal? Sí, bueno, más que estomacal... Nasal, como nasal. Se puede notar, ¿no? Pero sí, la verdad que está el tiempo en Asturias, está gamberro, ¿eh? Eso te pasa por andar por ahí medio desnudo por las noches. Andas poniendo minifalda y luego, claro, coges corriendo. Me persigue desde carnaval, que me disfracé, me puse escocés. Poca ropa, efectivamente. ¿Ves? Y son los peores, Fran. Ahí lo ves, la carrera por la derecha. Otra vez Troyano, que se va increíble, corre. No quiero mentir, pero ganó unas 20 yardas de carrera, muy muy buena carrera, cambiando... ¿Primer down otra vez? Sí, del lado del campo, que parecen 20 yardas, se parece una tontería, pero hay un pañuelo, ¿eh? Y parece que es contra Camioneros, solo por cómo protesta al árbitro, creo que va a ser una pena contra Camioneros. Sí, ahí están reculando. Sí, una pena. Una pena cuando haces ese tipo de jugadas, ¿eh? Aquí. Holding, ¿no? Holding, me parece que había dicho ahí Tony... Que también puede ser que avanzó esas yardas, o sea, puede ser no, es. Pero que tú y yo tampoco, los espectadores tampoco lo ven y es una ayuda grande para haber ganado, yo qué sé, otras 10 yardas y oye. Tiene que doler, vamos a decirlo suave, tiene que doler hacer una carrera tan buena y jugarte un poco también el cuerpo, el físico y que por un pequeño fallo de un compañero. Por eso es tan importante ser uno, ¿eh? Segunda y 16, Álvaro. Para segundo down y 16, será complicado un poquito este drive a los Camioneros. Vamos a ver ahora de nuevo ahí Troyano intentándolo por esa zona central del ataque de Camioneros, pero complicado. Segunda y 11. No, tercera y 11, tercera y 12. Solo avanzó una yarda, así que tercera y 15 va a ser. Tercera y 14 al final. Bueno, ahora tiene ya que intentar avanzar porque seguramente si no en el cuarto. Sí, ahora ahí vemos, es un momento importante. Veo ahí, miro ahora hacia la línea de scrimmage, veo a Rubén, veo a Robert, veo a los chavales preparados. Espero que hagan lo que saben hacer. Espero que sepan aguantar el momento y la presión del momento del partido.
Buscando el pase de Héctor Hernández, el pase. Y cuidado, estuvo a punto de interceptarlo el jugador de Gijón Mariners, pero ahí el seguro que el agua le jugó una mala pasada. Ahora no sé si se va a poder ver en repetición, no sé si tenemos repetición de esto. No, La tendremos, no se preocupen que la tendremos en el futuro, pero no hoy, Quiero aclarar que no hoy. Pero si se... Sí, bueno, efectivamente en el futuro, no digo cuándo. Ahí podrán ver, o si lo repiten, van a poder ver cómo se le resbala el balón de las manos claramente por el agua. Es... Claro, en un rato. Otra vez. Era una penalización declinada por Mariners, entonces es cuarto down para Camioneros, que va a chutar. Tendrá que despejar el balón. Este no es esférico, no se puede decir el esférico, como en el fútbol. Así que este drive que va a terminar para el equipo de Camioneros empezó de forma muy prometedora con aquella jugada defensiva. Ahí está el snap, la patada, que es buena patada. La deja botar, la coge, intenta el retorno, vamos a ver, bien placado. Bueno, está funcionando bien la defensa de Camioneros, quitando el inicio del primer del tercer cuarto, cuando anotó el touchdown Cani, a partir de ahí la defensa de Camioneros ha dado un paso adelante. Sí, y ahora vemos Cani en estas situaciones, no sé si era mejor pues que hubiera decidido hacer el fair catch, porque estas jugadas te pueden, ahí tan profundo, ya vimos antes que resbala el balón, y casi es mejor hacer un fair catch, que yo creo como que hizo un poco incluso con el brazo así, no por encima de la cabeza, pero cogió la bola y yo creo que es mejor aceptar el fair catch y quedarte donde estás, antes que jugarte una pérdida. Ahí vemos la opción de pase para Alex Herrero, si no me equivoco, era... Además estamos ahora en una situación del partido que cualquier error se te puede complicar, porque se te puede poner ya Camioneros muy cerquita en el marcador si anota un nuevo touchdown. Claro, ese es el peligro. Y que lo tienen, ¿eh? Camioneros, es que de verdad, hoy estamos tiene viendo... potencial para ello, ¿eh? Joder, tiene potencial y más que de sobra para cambiarte un partido. Ya lo vemos contra Osos, contra un montón de equipos que les plantan cara. Es un equipo con solera. Osos estuvo a punto de ganar hace poco. A punto. La verdad que son equipos que tienen de verdad mucho fútbol detrás y mucha gente que sabe. Ahí vemos Sergio, que parece que va a lanzar un pase largo, pero se la ha jugado. Yo creo que buscó un poco más el lanzar el balón, quitárselo de ahí, porque era un poco un pase un poco... Quitárselo de encima, ¿no? Sí, era un pase un poco loco. Y ya veo jugadores como Alex Herrero sin guantes. Otro indicativo para la gente que nos esté viendo. Por el tema del agua. Que no saben que eso, que los guantes ayudan mucho a los receptores y demás a la hora de coger. No es tampoco un grip increíble, pero ayuda. Y cuando llueve mucho, ayuda más no tener el guante. Es mejor... Casi un estorbo más que una ayuda. Efectivamente. De hecho, antes se le cayó al cornerback de Mariners, se le cayó de las manos y llevaba guantes, y ya lo veo ahora sin guantes. Vamos a ver si salen, de ahí. Este es el tercer down para Mariners, que está en una situación un poquito complicada. Intenta ahí Sergio Cebado. Se va muy bien Sergio. Avanza unas cuantas yardas, pero no sé cuántas. Vamos a ver. No creo que tengamos el primer down, ni mucho menos. A tres yardas se queda Sergio Cebado. Bueno, ¿y ahora qué hará Mariners? Imagino que el patada, vamos. Lo más lejano posible, por favor. Patapum para arriba, ¿no? Como Javier Clemente. Efectivamente, la verdad que aquí hay... Bueno, va a chutar César, supongo, que ya tiene unos cuantos chutes detrás suyo, pero... Vamos a intentar alejar todo lo posible. Y yo, de hecho, lo intentaría chutar hacia la izquierda del campo, porque había menos jugadores, pero... Muy, muy, muy buena patada. Muy buena, que siga avanzando. Muy, muy, muy buena patada. Buenísima patada. O sea, estamos hablando de una patada prácticamente de 60 yardas, si no me equivoco. Muy, muy buena patada. Muy buena patada. La patada de César Sagoné. De mi amigo César. Para ti seguro que lo hace todo bien. Hombre, claro, yo soy con César, voy a muerte, tío. Claro. Desde que me meto a cenar y te digo que tengo ahí, lo tengo en mis favoritos, lo tengo en la pestaña de favoritos, en el menú de inicio. Sí. Tiene
tiene contacto directo con Área 21, César Saguane. A ver si lo esperamos por aquí. Bueno, espero que no. Espero que esté mucho por el campo y poco por aquí. La verdad, pues lo necesitamos. Bueno, vamos a ver este primer down para Camioneros. Y era de nuevo Troyano el que avanzaba por la zona central. Consiguió unas cuantas yardas, una buena ganancia ahí. Troyano. De hecho, mueve las cadenas. De nuevo Elvis Crespo por ahí. Efectivamente, mueve las cadenas. Ahí estamos viendo el... ahí estamos viendo. Ahora vamos a ver si Marines es capaz de parar este drive. De verdad que es importante... mentalmente, ya sé que estoy todo el rato diciendo así, pero es verdad que el fútbol, por eso se están haciendo drives todo el rato, es muy mental, es a ver quién aguanta. Estado de ánimo. Sí, es un mood, esto es un mood. Bueno, 6 yardas de avance, será segunda y 4 para Camioneros, recordamos que estamos en el tercer periodo, marcador 27-14 para Gijón Mariners, pero todavía queda mucho por jugar aquí. Esta tarde era un poquito lluviosa. Partido que nos está dejando muy buenos momentos. Ahí va ese segundo down. Buen avance, va a conseguir primer down el equipo madrileño, equipo de Camioneros. Son 17 yardas lo que consigue avanzar. Así que tenemos de nuevo primer down para Camioneros, que está presionando. Está apretando en este tercer periodo. Primer down de nuevo para el ataque de Camioneros. Busca la carrera Héctor Hernández, bien frenado por la defensa de Mariners. Te iba a decir, Álvaro, que me estoy poniendo nervioso. Estoy viendo que el camión está apretando. Me está empezando un poco a entrar el cagómetro. Lo activamos definitivamente ya. Tercer cuarto activamos el cagómetro, sí. Y los que se quieran subir al barco de Fran ya saben que tienen boleto, vaya. Están Fran y César ahí los dos arriba. Pero bueno, yo creo que Marines tiene más que de sobra, un poco ya sin el tono de broma. Es cierto que están dando la cara Camioneros, es un equipo que te puede cambiar el partido. Pero bueno, cambiamos cuarto, último cuarto. Sí, final del tercer cuarto. Y ahora es el momento de demostrar, hacer dos drives buenos de ataque, hacer dos drives buenos de defensa y confiar en que tenemos ya el colchón, ¿no? Que es lo que ya se trabajó durante el partido, ahora respaldarlo con el último cuarto, con el trabajo. Bueno, pues final del tercer cuarto, 27-14 para Gijón Mariners. En realidad, en esta de tercer cuarto, pues hubo el touchdown de Irving Riley para Gijón Mariners y luego la respuesta de Héctor Hernández para el equipo madrileño. Eso sí, el Camioneros consiguió el extra point, no así Gijón Marines. Ese marcador 27-14, comienza el último periodo, el definitivo, y como bien decía ahora Álvaro, desde el punto de vista de Marines se trata de aguantar un poquito más para que ya se quede sin tiempo Camioneros, digamos, por decirlo de una manera muy, muy básica. Hay que ir aprovechando este último cuarto, aprovechando lo que te digo, parar las carreras, o sea, parar las jugadas de Camioneros, intentar hacer un buen drive, si no se anota, lo más cercano a anotar o lo más alejado de nuestra endzone. Y a intentar aguantar y anotar lo que se pueda, no solo aguantar. No quiero quedar aquí de pecar de conservador. Efectivamente, al contrario, hay que atacar. Lo que pasa es que hay que saber también gestionar lo que ya tenemos ganado, que obviamente es lo más importante, saber todo lo que nos costó anotar todo lo que anotamos hoy y respaldarlo, como decía, en este cuarto. Bueno, estamos en ese tercer down para Camioneros. Bueno, qué bien. Rubén Quintana, cómo captura, cómo frena a Héctor Hernández. Se ha hecho un poquito de daño Rubén Quintana. Y hay que parar el tiempo para atender a Rubén. Bueno,
Se nota que, vamos, yo voy con César, pero tú vas mucho con Rubén. Yo creo que hay algo más ahí que las famosas corbatas de Unquera, que ahí hay un... No sé lo que os traeréis entre manos Rubén Quintana y tú, ¿eh? Joder, me la pones a huevo, Fran. Pero no, yo no. Pero bueno, ya está, hasta ahí puedo leer. La verdad que un chavo... Es que, joder, parece que lo patrocino yo, ¿no? Pero es que está haciendo un partidazo. Y mira, antes me decías tú, renegabas de él. Ahora a ver si lo dices en cámara. Y ahora... ¿Qué malo eres? ¿Me vas a dejar aquí delante de una audiencia de millones de espectadores mal, ¿eh? Bueno, no es la primera vez que estamos delante de millones de espectadores. Tú y yo, Fran. Ahora esto ya es pan comido. Sí. No, pero de verdad que ahí vemos a Rubén que se va, para mi gusto, podría ser MVP del partido. Al menos MVP de defensa, eso es 100%. No me pongas en contra de Rubén, a ver si me voy a ir a buscar cuando vaya a bajar la basura y tengo un susto. Ay, amigo, anda por ahí. Rubén, un grande, y no solo de tamaño, ¿eh? Un crack, Rubén Quintana. Y ahí está la patada, el despeje de Camioneros, una buena patada también. La deja ahí botar el jugador de Marines. Ahora vimos esa opción, ¿no? De dejarla botar, evidentemente, y no meterse en líos y más en una situación que puede ser complicada. El agua, la presencia de los rivales y cerca de tu propia zona de touchdown. Es lo que te decía antes yo, es mejor no jugártela. En este caso está la cosa ahora mismo tranquila, aunque está tensa, pero está tranquila. Está con el cagómetro activado. No, sí, ya lo sé yo eso, pero bueno, hombre, yo confío en los chavales, no, la verdad que yo también, pero bueno, no voy a hacer como que no. Los chavales están más que preparados, no, y más que motivados hoy con este marcador que ya tenemos hasta ahora. Ahí vemos. Vamos a ver ese primer down, Sergio que corre por la izquierda, Sergio que sigue avanzando, sí. Se escapó bien ahí el mexicano, esas jugadas que le gustan tanto, un jugador que, como decíamos, un quarterback que le gusta mucho correr si puede. Muy estilo mexicano. Quiero decir, en esta jugada, no sé si es cosa mía que lo vi, cuando hacen el snap al intentar coger el balón Sergio, parece como él iba a hacer un pase rápido y de hecho gira la cabeza, pero como que se le escapa un poco de las manos y decide, improvisa, si no me equivoco, improvisa en esa jugada y corre. Realmente esa jugada era un pase, pero se le va un poco de las manos y decide él, le resbala y decide no pasar y correr. Muy buenos bloqueos ahí de Alex, vemos la carrera por el centro. Primer down, y más que primer down. Primer down. Antes hablabas de que tenemos un Cebado viendo el partido, que dice sí. Esto que era casualidad. Es que Cebado en México es como aquí García. Hay millones de ellos. Sí, hay millones de ellos, pero hay 20 personas comentando en el chat y entiendo que es demasiada casualidad, ¿eh? Mira, lo voy a... Lo vamos a buscar aquí. Busca ahí en el chat, a ver... Arturo Cebado. Ganando Marines, nos lo confirma. No, aquí le mandamos un saludo enorme. Sí. No sé si es el padre o familia de Sergio. Un saludo enorme y aquí lo tenemos. Está buen recaudo aquí. Además es de Cancún, cuidado, que no está en mala zona. Está en Cancún. Carrera, por cierto, de Sergio. Tremendo golpe ahí. Se levanta. Gran carrera del propio Sergio Cebado. Te decía que está en Cancún, Arturo, que no está en mal sitio. Están en Cancún y espero estar yo pronto por ahí. A ver si Sergio cumple su palabra, espero estar por ahí pronto. Bueno, te iba a decir, mandar un saludo a evidentemente a Arturo y a todos los que nos ven desde sus casas, que sé que además se nos sigue mucha gente de otros sitios, no solo de aquí de Asturias, y también evidentemente desde Coslada y de otros lugares, ¿no? Sí, queremos también, mira, nombrar un poco a la gente de que nos está comentando por el chat, no sabemos dónde estarán, pues por ejemplo Rosy Fredita. Bueno, Antonio Pisa Jiménez, que también comentaba algo de Coslada, Claudia Rosal, que pone gran partido, y bueno, saludar un poco y agradecer a la gente que nos ve desde sus casas. Ahí está la carrera de Rudy, que consigue unas 6 yardas. Ya te digo, saludar a toda la gente que nos ve desde fuera. Nos hablaban también desde Canarias, parece, ¿no? Hay gente que nos está viendo desde allí, una hora menos. En Canarias, en Cancún, sitios bastante más cálidos que, ¿no? Bueno, incluso exóticos, sí, bueno, Canarias, hombre, Canarias exótico tampoco... Bueno, exótico, me refiero, un poco más tropical el clima, que esto, Tercer down para Mariners. Importante tercer down. El pase de Sergio, el avance, vas a conseguir ahí ese primer down. Ya tenemos primer down, otra vez Rudy, si no me equivoco, sí,
Ahora está apareciendo, se necesitaba y ahora está apareciendo, ¿eh? A través de Rudy, mira, ahí está Flash en este último cuarto haciendo su aparición. Sí, no, sabía yo que se me iba a echar en cara si no, en cuanto saliera. Ya dije antes eso de él, pero vaya, es un chaval, lo quiero mucho, un chaval que nos da mucho, ¿eh? Pero vaya, ahí vemos esas carreras que hace, es difícil pararlo, ¿eh? Sí, tiene mucho poder cuando corre Rudy. Vamos a ver, parece ahí una jugada de pase, vamos a ver el snap. Importante este drive, como decíamos, Sergio aguanta, gran, la coge Alejandro Herrero, que rompe dos tackles, se va y va a notar el touchdown. Alejandro Herrero va a notarlo, me alegra en la 10, en la 5, touchdown de Alejandro Herrero. El 17 de Quirós a las Mestas. Gran touchdown de Alejandro Herrero. Cómo me alegra poder cantar este touchdown de un amigo grande para mí. Con sus padres, que los veíamos antes en las gradas, y importante para él este touchdown después de tanto tiempo de una lesión dura de rodilla. Me alegro mucho de cantar este touchdown, Frank. El segundo de Alex Herrero, ya había metido el segundo del partido para Gijón Mariners. Y nueva anotación para Alejandro Herrero. Alex Herrero, que pone marcador 33-14. Vamos a ver si cae también el extra point, no como en la última opción. Un poco extraña, pero al final entró. Efectiva. La bola entró, como diría el anuncio de hace muchos años, 34-14. Y ahora sí que el partido, con este resultado, oye, evidentemente sin menospreciar a lo que está haciendo Camineros, que está haciendo un gran partido y dando la cara en todo momento, pero ya con 20 puntos de diferencia en el último cuarto está, bueno, muy encarrilado todo, ¿eh? Sí, la verdad que no te puedo mentir, y yo estoy feliz de ver la eficacia de Mariners. Estos son los Mariners de verdad, sin la presión mala del demostrar, de año tras año tener que estar demostrando todo el rato. Estos son los Mariners que estamos acostumbrados a ver. Tú ya los viste conmigo aquí, ya viste victorias, y el año pasado el 4-4 no fue una casualidad, que no es tampoco algo increíble, pero bueno, que ya de un 8-0, vamos a decir, a un 4-4 hay mejoras. Entonces este año nos faltaron una victoria por ahí, quizás más, para igualar el año pasado, pero estos son los Mariners que queremos ver, ¿eh, Frank? Además, bueno, no es la primera vez que retransmitimos victorias juntos de Mariners. Ya llevamos unas cuantas muescas en ese sentido. Y ahora vamos a ver la patada de Mariners. Se está hablando mucho también de que justo cuando gana Mariners, Tony nunca comenta. Yo tampoco quiero decirlo así, pero bueno, es también cosas que quiero soltar. Es que no deja títere con cabeza nuestro compañero Álvaro. Ahí está el retorno de Camioneros. Había un pañuelo, un holding por ahí. Era el número 83, creo que es Iván García. Efectivamente, Iván García, el que hacía el retorno. Suena ACDC en la megafonía. Eso sí, no muy fuerte en estos momentos. Aquí tenemos una potencia bastante grande aquí en las Mestas de megafonía, ¿eh? Cuando nos ponen la música a todo volumen. Sí, bueno, además es Ángel, es Ángel, que es una eminencia de esto, también muy un amante de la radio, todo de los comentarios, de comentar, sí, y con un gusto musical exquisito. También. Tenemos muchos aficionados a comentar partidos en el ámbito marino. Efectivamente. Pocos llegan. Muchos quieren, pero bueno, estamos tú y yo aquí, Frank. Pocos son los elegidos. Efectivamente. La verdad que a Ángel, igual que critico a otros, hoy estoy un poco peleón, pero a Ángel es que solo tengo palabras buenas para él. Sí, estás como muy... Viniste como muy... Reivindicativo. Sí, no, sí, sí. No, un poco agrio. Sí, hoy me levanté, hoy me apetecía. Estamos ganando, ¿eh? No, por eso. Hoy me siento un poco más... Reivindicativo. Sí, sí, peleón. Hoy tengo ganas de fiesta. Bueno, si tienes ganas de fiesta, entonces el sábado promete. ¿Cómo vas a...? Bueno, ahí no me piques ahí, porque bueno, sí, supongo que con una victoria, ¿no? Tenemos aquí, hay aquí más seguidores. Bueno, yo creo que habrá que celebrar esta victoria, ¿no, Frank? Bueno, supongo. Entiendo que tú irás a cenar con César o lo que sea. Que no querrás venir con nosotros, estaréis en vuestro grupo en plan
Genial todo, ¿no? Pero bueno, tú estás invitado también, ¿eh, Frank? Vale, vale. El equipo de Área 21. Sí, además la noche es larga, ¿eh? Pues es larga, efectivamente, es larga. Bueno, vamos a centrarnos en el partido de nuevo. Cuidado, vaya pase, va a llegar posiblemente el touchdown. Claro que sí, vaya pase sensacional. Y el touchdown de Camioneros, conseguido por Michael Williams, jugadón, ¿eh? Y el mejor pase del partido, yo creo, sin duda. O sea, le acaban de hacer un jugador, un solo pase. No le hizo falta más. Es un jugador también que vemos de poder, ¿eh? Cómo corre, qué potencia tiene al correr, ¿eh? No. Iba a decir joder, pero es que. ¿Te das cuenta, perdona que te corte, cuando nada más que cogió el balón y dije, uff, ahí lo tenemos el touchdown porque es que no lo pillaban? Se le nota mucho en el desmarque. Cuando se desmarca de su defensa, un jugador es gigante, además, se ve muy, muy grande, pero tiene una potencia. No, un jugadón, por no decir la mejor jugada del partido. Es. Gran jugada de ataque de Camioneros, que a ver si con este extra point consiguen sumar 7 puntos. Ahí está. Ahí vemos el jugador, está el número 6 en el banquillo, un poco enfadado porque decía el cuarto, que esto era mejor haberlo hecho en otro cuarto. Pero bueno, es lo que hay. Ahora solo queda intentar revertir la situación. Bueno, pero hay que poner en valor también la actitud de Camioneros peleando hasta el final. Hay días que salen mejor y otros peores, pero 34-21 en el marcador, tras ese pedazo de jugada que hemos visto con ese pase sensacional de Héctor Hernández para Michael Williams y la anotación, el touchdown del jugador estadounidense, se pone a 13 puntos Camioneros. No sé si volver a activar el cagómetro. Bueno, yo creo que todavía tenemos un poquito de colchón. Es que de verdad que un touchdown, igual que vimos que antes con una jugada nos anotaban, es también cerrar la defensa, darse cuenta de que estas jugadas no nos pueden pasar. Antes nos anotaron en una jugada, ahora otra vez. Ponte que ahora haya un fumble como pudo pasar antes, que se vuelven a quedar, nos pondríamos a un touchdown. Y entonces, equipos como Camioneros, de verdad que no perdonan. Son equipos que tienen el background tan trabajado ya de este tipo de situaciones que te ganan los partidos así y te pasan por encima. Hay que tener mucho cuidado. La patada. Cógela. La coge, se le escapa al jugador de Mariners. Sigue el avance. Va a ser touchdown para Mariners. Touchdown para Mariners, que responde de la mejor manera posible. La jugada, vaya, como corrió, como una auténtica salación. Cani. Irving Reilly. Tony Vergés, que sale un gallo. Vamos. Sí, el gallo lo tengo aquí, cucurucú, como decían, pero está Tony Vergés disfrutando. Me fastidia que tenerlo tan lejos y tan cerca, Frank, que se merece estas victorias también disfrutarlas él. 40-21, tercer touchdown de Cani. Que está haciendo un partidazo, MVP de defensa, o sea, MVP, diríamos, MVP de ataque de Cani y MVP de defensa Rubén, brutal. Yo meto aquí mi cuña de Rubén todo el rato, ¿eh? No, ya veo que sigues ahí haciendo campaña. Y ahora la patada, 41-21. Bueno, partido con muchísima anotación, muchísimos puntos. Ya perdí la cuenta de los touchdowns que llevamos. Álvaro, la verdad que un montón de ellos, ¿eh? Es raro ver lo que te decía antes, es raro y bonito ver tantos touchdowns en un partido, al menos aquí, que estamos acostumbrados también a partidos más correosos y demás, pero da gusto, ¿no? Verlo para la gente. Hoy era un partido perfecto para que gente que no está acostumbrada a ver partidos de fútbol en Gijón, venga, 10 touchdowns, llevamos. Me parece un partido que sería sensacional para que mucha gente hoy conociera el fútbol americano. Sería top para esa gente disfrutar este día. Vamos a ver ahora el retorno porque aquí ya no se puede confiar en nadie, Tony. Está el partido. Fran, perdón. Quiero pedir perdón si lo llamo Tony, pero estoy acostumbrado también a estar a veces con Tony y, joder, es que es muy grande, Tony. Es muy grande, Fran, también, ¿eh? Muy, muy grande. Bueno, muy grande, sobre todo en el volumen. Eso decía. Mira, tenemos los touchdowns, 3 de Cani Reilly, Irving Reilly para Marines, 2 de Alex Herrero y otro de Sergio Cebado por parte del equipo madrileño de Camioneros. Pablo Saló, Héctor Hernández y Michael Williams, 9 touchdowns, se me colaba uno más. Pero como te digo, un partido vibrante,
ese 40-21 en el marcador. Bueno, 41-21, 20 puntos de ventaja para el conjunto local. Y ahora el retorno, que no fue demasiado largo por parte de Camioneros. En la yarda 32. Y en este último periodo, 41-21, como decíamos, favorable para Gijón Marines, que va camino de sumar la segunda victoria de la temporada tras haber ganado en Alcobendas, en un partido que también pudo ver nuestro compañero Álvaro en directo. Está abonado a las victorias. Solo viene cuando gana. Claro, este es de los tribuneros. Sí, soy en vez de sportinista, marinerista, ¿eh? Ahí está ese pase incompleto. En el primer down, que era para Camioneros, así que tendrá segundo down y 10 yardas. El cónclave de los jugadores de Camioneros planificando la jugada. Pero segundo y 10. De nuevo, pase incompleto. Otra vez la defensa funcionando a pleno rendimiento. Era Juan Carlos González, el jugador de Camioneros, que intentaba la recepción. No, perdón, Roberto Alonso, el 86. Y tercer down. Y 10 yardas, las 10 yardas iniciales que no se han movido tras esos dos pases incompletos de Camioneros. El snap, ahí está Héctor que busca el pase de nuevo, el pase al que no va a llegar, era un pase muy complicado, pero cuidado porque puede haber ahí una infracción, ¿eh? Pass interference, no entiendo por dónde está el pañuelo. Parece un pass interference, cosa que sería un poco... ¿No hubo un golpeo ahí sobre el jugador de...? O igual... Está pillado, igual... Sí, que es un pass interference, efectivamente. Si lo toca o cambia su... Cuando está haciendo la ruta corriendo, se le toca, se le cambia tal, es falta, vaya. Yo vi un contacto entre el defensor de Mariners y el jugador de Coslada, de Camioneros. Ese pañuelo que no lo ha recogido, sí, como bien dice Álvaro, a ver qué determina. Ha quedado anulada la penalización, así que tendríamos entonces el cuarto down. Hay falta, entiendo, conducta antideportiva de Camioneros por haberle dicho algo al árbitro. Bueno, entiendo, ahora está diciendo el Cubi que no habló, entiendo que el árbitro no tiene ninguna necesidad de tirar un pañuelo. Les acaban de quitar un pass interference porque creo que el árbitro entendió que no se caía, que se había trastabillado, pero que era sin intención y era, digamos, fortuito. Y es totalmente normal que, como estaba la banda de Camioneros comentando aquí, haya dicho algún comentario a alguien. No creo. Sí. No creo que el árbitro quiera poner una amonestación así a los jugadores sin más. Lo que no entiendo también ahora es el número uno viene a la banda. Vale, viene a leerla, le vienen a decir la jugada, vale. Va a haber renovación en breve del juego. Al final es tercer down y 25 yardas por avanzar para Camioneros. 3 y 25, como decimos. Situación complicada para el equipo madrileño en este drive. Más aún en el partido con ese marcador de 41-21.
pero al menos querrá Camioneros intentar despedirse con un sabor un poquito más dulce de este encuentro, consiguiendo un nuevo touchdown, si puede. Va a buscar el pase. Esto, ¿no? Al final, amagó. Hay un holding, hay un pañuelo. Dos pañuelos, en realidad. Hay dos pañuelos. Vamos a ver lo que se determina por parte de los árbitros. El cuarto down, la penalización que fue declinada por los Mariners será en contra de Camioneros. Así que es cuarto down. Y en esa situación, evidentemente, buscará el despeje el equipo de Camioneros. La patada de despeje. Mariners, como decíamos, va camino de sumar su segunda victoria de la temporada, ponerse con un balance de 2-4. Por su parte, Camioneros quedaría con 2 victorias, 5 derrotas. De terminar el partido con el triunfo cayendo en las manos del equipo Gijones, como todo hace indicar el resultado. Ahí está la patada. Vamos a ver, busca el avance por la zona central, derribado el jugador de Mariners. Era Pablo López. Y será primera y 10 para Gijón Mariners. Con el partido ya muy encarrilado a su favor. Dos yardas se consigue de ganancia ahora Alex Herrero para Mariners. Será segundo y 8. Segundo down y 8 yardas por avanzar. No, segundo y 10 al final. Entonces no ha habido ningún avance. Por la parte izquierda ahora del ataque de Mariners. Esa jugada de Rudy Juárez. Tercer down y 4 yardas para el equipo dirigido por Honorio Arias. Tras esa jugada de Rudy Juárez, el tejano. De nuevo Rudy. Sería ahora ya tercer down. No, consigue primer down. Consigue primer down. De nuevo Gijón Mariners. Bueno, Álvaro, ¿cómo ves ya lo que queda de partido? Con este marcador ya prácticamente, o el encuentro casi sentenciado, ¿qué se le puede pedir a Mariners?
Bueno, lo primero eso, que no haya este tipo de errores como ahora justo que acaban de palmear la pelota y casi hay una recuperación por parte de Camioneros, pero sin duda ahora ya hay que gestionar el marcador. Lo que ya se consiguió hasta ahora, como te decía antes, es importante gestionar ya. Y aguantar que pasen los minutos, creo que no queda mucho, no sé exactamente... no sé si llegará en breve el two minute warning, la verdad. Es un fallo que tenemos en la liga de aquí, que no sabemos exactamente el tiempo. Pero ahora hay que gestionar y hay que intentar en este drive. Bueno, si anotamos, obviamente ya sería perfecto, pero creo que hay que saber gestionar lo que tenemos hasta ahora. Ahí vemos la carrera de Rudy por el centro, que se va muy bien. ¡Uy! Pierde la bola y recupera Camioneros la pelota, ¿eh? Sí, recupera Camioneros la bola. Errores como los que te estoy diciendo de ahora, que marcan la diferencia. Es raro, un jugador, Rudy, también un jugador acostumbrado a este deporte. Es un buen golpe, también un golpe, depende de cómo te peguen fortuitamente, te saca el balón. Es una pena para él ahora, para esta jugada. Pero intentaré, a ver, tienen que reponerse. Ahora hay que gestionarlo, como te digo, hay que gestionar el marcador. Bueno, pues recuperó Camioneros de Coslada. En la yarda 38, tendrá primer down el equipo madrileño. Y ya se indica en las cadenas el primer down. Busca el pase. Héctor Hernández es buen pase, sí señor. Qué bien se va del defensor. Por la parte derecha del ataque de Camioneros. Que va a conseguir primer down. Una muy buena jugada. A ver si Tony nos puede ayudar un poco con el tema del tiempo. Sé que él está... suele tener bastante controlado, cosa que a nosotros hoy normalmente nos cuesta un poco, ¿no? Estando a otras cosas. A ver si podemos saber cuánto tiempo queda y qué posibilidades hay. Ahí vemos la screen, consigue salirse del tackle, pero muy bien taclea. Era César Sawane también, muy bien en defensa, muy contundente de César. Sobre la acción de Iván García, que recibió ahí el pase. Segundo down y 12. El tiempo sigue corriendo, como bien acaba de decir Tony Vergés. Segundo down y 12 para Camioneros. Cuando hay un parón ahí en el juego. Es que hay alguien en la banda, ¿no? Hay alguien tirado en la banda ahí. Sí. Ahí hay algún jugador de Marines en aquella banda. Sí, no vemos muy bien. Se ve, justo nos lo tapan, pero hay un jugador ahí. Parece la ambulancia, están pidiendo para un jugador. Vaya hombre, justamente hablábamos con ellos antes de que lo mejor era que no se les viera mucho por el campo. Vamos a ver qué pasa ahí. Es que quiero ver el jugador que es también. Es de Marines fijo, ¿no? Sí, es de Marines, eso seguro, sí. Lo que no entiendo muy bien es que está ahí, no sé si es de la misma jugada o de antes, porque está, la jugada estaba por otro lado totalmente. Entonces no entiendo. Parece la jugada anterior incluso, ¿eh? Sí, se fue para ese lado. Ah, vale, eso me refería, digo, tiene que ser de antes. No sabemos muy bien lo que pasa. Si estuviéramos también en nuestra localización normal, también podríamos quizás... A ver si Tony... Ah, es César, justamente, después del golpe. César Sabonet. Es el juego que está atendido en el césped y al que están atendiendo los sanitarios. En la camilla para nada. Espero que no se lo tengan que llevar en la camilla para nada, porque es un poco raro ver que se tenga... Eso. Se recupera César. Por lo menos no tiene que salir en la camilla. Seguro que un buen golpe que se ha llevado César. Pero ahí está. Jugón. Nuestro crack. Jugón. Bueno, ¿qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir, no, Frank? Sí, se lo tienen que... Bueno, lo van a atender, pero no... Por lo menos no están
aparatoso como tener que salir en la camilla. Efectivamente, y es una imagen fea ver que un jugador tenga que salir en camilla. Era justamente César, la jugada con Iván Cantó, que hicieron aquí el tacleo juntos. Y entiendo que algo, sí, algo, y mira, la verdad que parece del hombro, ¿eh? Un poco parecido a lo que pasó con el chaval de Camioneros al principio de partido. Sí, sí, y parece del hombro, se agarra también del hombro y... Es como a posteriori no, de, sí, de las sí. Consecuencias del golpe. Uy, ahí busca el suelo el Cubi, buscaba, tenía, lo raseaban y llegaba muy bien al Cubi y prefería buscar el suelo. Te decía que... Ver que se vacía la ambulancia también es un poco... como que puede tener algo un poco más César, esperemos que no sea nada, ya tenemos malas experiencias este año con Javi Casta, el capitán del equipo, uno de los capitanes, que por desgracia se perdió prácticamente toda la temporada por un golpe en la clavícula. Pues una jugada un poco similar al inicio del partido, con aquel jugador de Camioneros que también tuvo que ser atendido con posterioridad, pase incompleto que queda reclamando el jugador de Camioneros y hay un pañuelo. ¿Puede haber interferencia? Él pide, es que también parecía como que la iba a coger, hizo el amago como de poner las manos y el jugador de Marines le chocó. Para nada le tiró al suelo, ni le placó, ni nada. Y este pañuelo que ve yo creo que es más... Por algo que he dicho la banda, más que por el pass interference. Pues se debería de tirar más donde pasó el pañuelo y en este caso vemos que tiran el pañuelo con algo que dice la banda de Camioneros. Entiendo ya, un poco fruto de la frustración, del momento de... De darle la sin hueso, ahí cuando no, cuando no se debe, pero claro, es que ahí las revoluciones van muy, muy calientes en este... No, es golpe tardío de un jugador de Mariners, así que al final es penalización a favor de Camioneros en contra de Mariners. Y ojo que tenemos aquí cerquita a César. César que está siguiendo ahí atendido. Y fue a ver a hablar con él, Álvaro, a ver lo que nos puede comentar. Y aquí sigue la jugada, el intento de avance de Roberto Alonso, que se iba fuera del campo. Y César, que puede ser que tenga que ir en la ambulancia al final, aunque vaya por su propio pie. Un problema ahí en el hombro, puede ser. Sigue el ataque, segundo down para Marines, palmeado ese pase incompleto. Buena acción ahí defensiva de los Mariners. Nos vamos a meter en tercer down para Camioneros. Tercer down y 4 yardas. Tenemos aquí a Álvaro que nos va a comentar qué le ha pasado a César. Sí, es un me comenta él, nada, está tranquilo. Es un golpe a la hora de placar al número 6, al caer se le cae con la bota como debajo de su codo y nota un movimiento feo. ¡Ay! Ahí vemos el fumble, pero no, recuperado por Camioneros. Hay un golpe, nota algo raro en el codo, pero sin duda la verdad que parece que no es. Él tuvo un problema en el otro codo más grave. Y está tranquilo, estuve hablando con él, parece que es más que nada el golpe, en el momento de ese golpe, la tensión ahí, quién sabe si un poco más fuerte de la cuenta, pero nada, yo creo que es más el golpe, el momento. Bueno, pues buenas noticias las que nos trae Álvaro sobre el estado físico de César Saguane, y aquí estamos en el cuarto down, a ver lo que intenta Camioneros.
a buscar la jugada de pase. Y la incompleto, buscaba ese pase sobre Pablo Saló. Así que se acaba ahí la jugada de Camioneros. Se acaba ese drive. Vamos a ver lo que señalan ahora. Y es el ataque para Gijón Mariners. Nada, lástima que no sabemos el tema del tiempo, Albert. Ya, Albert, estamos ya, un poco perdidos. Es una pena no saberlo, porque como estaba a tiempo corrido antes, a ver qué dicen ahora. Entendía que Gijón Mariners, o sea, que quedaba menos tiempo, perdón, para Camioneros para poder conseguir darle la vuelta. Pero parece que no acaba nunca, ya sabes cómo son estas cosas. Ya nos pasó la primera parte también, ¿eh? Hay tiempo muerto, ¿no? En estos momentos, en el campo. Nah, están limpiándola ahí. Tenía un pequeño golpe ahí en la... Bueno, en el mismo codo del tal tiene una herida. Y están ahí simplemente limpiando un poco a César. Está perfectamente bien. Aparte que es un jabalí. Pues nada, César, que va a estar disponible si... Si nadie lo remedia y si Dios lo quiere para el siguiente partido, bueno, ante Braga, demos las gracias. Y si esto fuera una final, te digo yo que, vamos, hombre, vuelve, te lo digo yo. El chaval, si hay algo que no se le puede discutir a César, es lo que se deja en el equipo, vaya. Compromiso que tiene con la causa marinera. Y aquí vamos a recuperar, a reanudar el juego con ese 41-21 en el marcador. Intento de Mariners, se quiere ir. Alex Herrero, que consigue avanzar muchas yardas, muy, muy buena ganancia. Primer down, de hecho. Y ahora hay un pañuelo. Espero que no sea. Es posjugada, eso seguro. Esperemos que no sea una conducta. Dicen que es falta de Camioneros. Puede ser una conducta antideportiva, ¿eh? O algo que le haya dicho al jugador o demás. Ahora veremos, estamos pendientes de lo que nos diga. Hay un jugador también de rodillas que parece que está un poco tocado, el número 51 de Camioneros. Ahí vemos a Raúl cómo lo ayuda a salir, el número 51. Que es el finlandés Jasper Lindquist, el jugador enorme. Lindquist, aquí, fíjate tú, para dejar tumbado a un tío tan grande, ¿cómo tiene que haber sido el golpe? Sí, efectivamente. Bueno, ya sabes, también ellos van que no conocen, como se suele decir, ¿eh? No conocen, a la hora de chocar no conocen. Bueno, vamos a ver si terminó ese partido sin más contratiempos a nivel físico, que no haya más lesionados en ninguno de los dos equipos, por supuesto. Sí, pero ya está el partido un poco para acabarse ya, ¿eh? Y que vaya el encuentro ya, pues, llegando a su fin con esta ventaja, esta victoria... que va a caer en el saco de Gijón Mariners. Entra Mateo, el hombre de los espaguetis. Espaguetis a la Cusimano. Para estos últimos minutos. Una penalización para Mariners, ha tenido que retroceder. Y ahora sí tenemos 2 minutos para el final. Allá tenemos el aviso de 2 minutos para el final. Y segundo down para Gijón Mariners. Tenemos aquí a Álvaro, que va a llevar ahora el tiempo como si fuese un reloj Omega. Sí. Y ahora, frenado el avance del jugador de Mariners. Pero hay una nueva penalización, porque hay otro pañuelo.
Ahí vemos los árbitros intentando llegar a una conclusión. Vamos a ver el pañuelo amarillo porque se lanza. A ver qué nos puede explicar el árbitro principal, Sergio Musi, un conocido de los Gijón Marines. Nada, dice el pañuelo no vale la falta que había marcado, así que efectivamente inadvertida la señal del árbitro y seguimos en el segundo down para Gijón Marines. Segunda y 8 sería, a ver si pueden finalizar el partido Sergio y el ataque con un touchdown. Vemos el shotgun a Sergio. Sale el snap, busca el pase, parece pase largo y está bien, está solo. La coge, efectivamente Rudy y el touchdown de Rudy que llega. Ahí está, aquí lo teníamos, vamos a cantarlo juntos porque el touchdown de Rudy que dijimos y Rudy, como dice Tony, touchdown de Rudy. El touchdown de Rudy Juárez, 47-21. Vaya pase de Sergio Cebado. Antes decíamos que el mejor pase del partido había sido aquel touchdown de Camioneros, pero ahora se van a la par, ¿eh? 47-21 y llegó la anotación de Rudy Juárez, que se quiere apuntar a la fiesta, no se la quiere perder, ¿eh? Antes hablabas de la fiesta que iba a haber esta noche, dijo, yo no me la quiero perder. No, hombre, obviamente. Obviamente que además, ya te digo, aparece, son jugadores muy buenos, y es normal que hagan jugadas así. Se quedó solo claramente y Sergio lo vio. Ahora vemos el extra point que es bueno y hace el punto más para Gijón Marines. Y parece que esto es un poco ya el punto y final, ¿no? Este partido ya. 48-21, casi nada. 48 puntos lleva Gijón Marines. 7 touchdown. 3 de Irving Riley, 2 de Alex Herrero, otro de Sergio Cebado, que fue el que abrió la cuenta. Y este de Rudy Juárez. 48-21 en el marcador. Y hombre, yo creo que no hace falta tampoco extender demasiado el partido. Yo creo que habría que ya rematar estos minutos que quedan, pero sin que esto se alargue en demasía, ¿no? Efectivamente, hay que. Bueno, ahora vamos a ver. Supongo que ahora la patada volverá a ser. Bueno, ahora entiendo que lo intentarán alejar lo máximo posible. Y ahora ya gastar el tiempo que queda. Claramente no se puede revertir este resultado, así que entiendo que prácticamente los dos equipos ya prefieren que esto se acabe cuanto antes y cada uno para su casa y a intentar ya pensar en el siguiente partido. Sin duda, Marines, trabajo hoy impresionante. Pues sí, un día para recordar para Gijón Marines. Y que decía Álvaro que hay que pensar ya en el siguiente partido. En el caso de los Marines va a ser en el campo de Las Rozas Black Demons, en ese penúltimo encuentro de la temporada para el equipo de Honorio Arias, que cerrará la misma el próximo sábado 1 de abril a partir de las 5 de la tarde ante Alcobendas Cavaliers, entre otros de los equipos nuevos este año en la Serie A, junto al propio Camioneros de Coslada. Pero hoy la victoria que no se va a escapar. Bueno, quiero decir, Camioneros no es nuevo en Serie A. En esta conferencia, o sea, que nos haya tocado, ya nos había tocado en la Serie A muchos años, pero sí que con Alcobendas sí es la, si no me equivoco, es la primera vez que nos enfrentamos en Liga. Con Camioneros no, ya es un equipo. Yo tuve la oportunidad de ir allí a jugar y todo, y ya te digo, siempre es un equipo correoso, que todo el mundo sabe que cuesta mucho ganar. Bueno, yo quería decir que era nuevo con respecto a la pasada temporada, que cubrieron la en vez de Fuengirola y de Murcia, tenemos a Alcobendas Cavaliers y Camioneros Coslada, además en los dos en nuestra conferencia, en la de Gijón Marines, que compite curiosamente contra 4 equipos madrileños este año. Ahí estamos con este. Los que no nos gusta a los espectadores de fútbol americano que estamos acostumbrados a verlos, estos tanto parones de los árbitros aquí, muchas faltas en estos momentos que tampoco hace falta ya alargar tanto,
siempre nos quejábamos Tony Verges y yo, ¿no? De que se alarga, se peca de alargar un poco los partidos al final y... Cada equipo que está perdiendo, y creo que es alargarle también la agonía, ¿no? Porque eso, bueno, agonía o lesiones que pueden venir porque estás un poco frustrado. Hablo con todo el cariño del mundo para Camioneros, que me refiero frustrado porque desearían ganar con todo, ¿no? Y pues un golpe malo, o tú das un golpe malo a alguien y también te haces daño tú, es alargar un poco innecesariamente los partidos. Pues estamos totalmente de acuerdo. También con la Mercy Rule sería a partir de 35 puntos, pero yo creo que cuando quedan 2 minutos y vas ganando por más de 2 touchdowns o 3 touchdowns, yo creo que debería ser totalmente a tiempo corrido sin parar. Mira, creo que este es el chico que se hizo antes daño, ¿no? De Marine, ¿eh? Viene el jugador, precisamente el jugador de Camioneros que empezó lesionado, viene ahí con el brazo ya pues en cabestrillo, ¿no? Así podemos conseguir un plano de ese jugador. Si nos escucha alguno de los cámaras. El primer lesionado del partido, ahí está. El plano de ese jugador que, bueno, pues la verdad que cayó el pobre. Fue una de las primeras víctimas de guerra, podemos decir, del partido, porque fue al poco de comenzar. Sí, por lo que hemos... estuvieron tratándole, pero bueno, el chaval se le ve que va con el brazo en cabestrillo, tampoco es muy buena señal. Y ahí vemos el final, lo cantamos, el final del partido. Una victoria, bueno, sabrosísima, de verdad. Una victoria que nos viene como anillo al dedo, Frank. Pues final del partido, Gijón Marines que se impone 48-21. Recordar 3 touchdowns para el equipo gijonés de Irving Riley, 2 de Alex Herrero, otro de Sergio Cebado y el séptimo de Rudy Juárez. Por parte del Camioneros anotaron sus respectivos touchdowns Pablo Saló, Héctor Hernández y Michael Williams. Vamos a pedir una última valoración del partido a Álvaro y despedimos rápidamente la conexión. Pues nada, dar las gracias a ti el primero, Fran, también a Tony saludarlo, que es un placer siempre pertenecer al mismo equipo que vosotros dos y comentar los partidos contigo, vaya. Y nada, muy feliz de la victoria, la verdad, como digamos representante del equipo, no se puede estar más felices hoy y no me canso de cantar victorias contigo. Pues eso ha sido todo por hoy. Recordar que estaremos aquí el próximo 1 de abril para vivir en directo el último partido de la temporada en casa del Gijón Marines ante Alcobendas Cavaliers. Y nada, daros las gracias por la atención prestada. Os emplazamos para futuras retransmisiones en nuestro canal. No olvidéis activar esa campanita de notificaciones y, por supuesto, suscribiros al canal. Y recordamos el resultado final aquí en Las Mestas: Gijón Marines 48, Camioneros de Cosada 21. Os deseamos una feliz tarde desde Las Mestas.